Oye, ¿sabes qué? que se me olvidó en la intro? Sí, ponelo. Bueno, <laughs> bueno <y ya>. <risa> <risa> <¿Tú qué? risa> giro eh, eh, <laughs> Buenas tardes y que Dios te bendiga. <risa> <risa> no, no, pero es... Buenas a todos amantes del Cerónico! De y bienvenidos a ¿sí? por maníacos el programita de los e deportes que es la segunda vez que empezamos hoy lo que pasa es que no lo habéis visto eso a empezar y para seguir está grabado he tomado una he tomado una decisión vale no me quiero calentar la cabeza ya os lo voy avisando y Perdonad que tengo todavía la, la voz un poquito de aquella manera y el jueves, jueves, yo te digo cuándo es, 23, claro, fácil de saberlo, jueves 23, último programa de este 2021, se fini. de 2021, 2022, día, día raro, ¿eh? 3 de enero, volvemos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que del 24 al 3 no hay programa? ¿Cuántos días son esos? ¿Alguno hay que Hostia, hacer ¿no? vacaciones? ¿Algún Uf, especial o qué? ¿Algún especial, de... ¿Algo ¿Qué especial es? o algo? ¿Especial tertuliómetro. Es... Ver, madre. ¿Especial ter... ¿Hacemos un especial tertuliómetro? La gente lo pide. Del 24 al 3. Es una son... La gente se va, se va a olvidar 3... de nosotros. ¿eh, es 10, una 11 días. Es una vale. Semana. Ah, que las semanas ahora son de 11 días. Vale, vale, vale. vale claro, vale, una vale. semana que dice Juste más el fin de, los fines de semana correspondientes, claro. Eso funciona así. Ay, la madre que me va a parir. A mí me <laughs> parece bien, que cerebro. si le hace ilusión a Juste, no pasa nada, chicos. Vacaciones. La más la de uno querría tener ahora 10 días. ¿Y el días sorteo libres. cuándo, Yuste? No. Es verdad, eh. Mira, una cosa que os digo. Una cosa que os digo. Eh, si queréis hacer programa. Yo no me quiero es verdad. A mí no me, a mí no me lo digáis. A mí no me lo digáis. Bueno, pues Quentin. alguien tendría que entender el server, ese tipo de cosas, también te digo, ¿no? Marc Hacemos claro, un Cuéntame MBB. Sí, sin que, sin que tú te enteres, es difícil, ¿no? Pero bueno. Oye. No, no, ya, ya, no, 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 pero, no, no, yo, no, puedes, puedo, no, yo content, enterar, ¿eh? no. Yo me puedo enterar. Yo no. me puedo enterar. Pero que conmigo no hable nadie. En plan, oye, y usted no sabemos qué tema podemos hacer, no sé quién podría venir hoy. Yo no quiero tener nada que ver. Yo estoy tranquilo con mi semana de vacaciones, tranquilamente. Yo lo que no entiendo es por qué tiene que haber problemas esos días. Hombre, ¿Qué que necesidad? No, pues no hay. ¿Qué necesidad? Bueno, pues no hay Que descansa, está. que hace falta. No pasa nada. Lo dejamos ahí y ya está. A ver. Hombre, yo lo digo porque aquí, de vez en cuando, yo escucho que no paramos nunca y los días que se puede parar, que estamos igual. Ponemos un hay, hay que parar. Un hay que parar. A ver, es, es lo que, que dice, es que, es que a mí ya eh, Quentin me han metido en la cabeza el: trabajas de lo que te gusta, no te puedes quejar. Entonces ya me nah, ver, Que te diga eso, que se meta un. Ya me he acostumbrado. Eh, trabajas de lo que te gusta, ya está, no pasa nada. L okay. A mí el tema es que eh, seguro que hay temas de los que comentar, ¿vale? Pero Me como? apetece estar eh, en unos días de decir eh, no, no, no quiero hacer programa. Eso pues no ¿no? Aunque me apetezca, aunque me pueda apetecer, sea, en plan, no lo quiero. No lo voy a hacer. No lo vi, no Se lo cancelan voy hacer. los eSports durante siete días. No cancelados. lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Cancelado a otra pero cosa. Existe la posibilidad, Juste, usted que te tengas que marcar un Jusp Pedrerol en plan, que surja una noticia bombazo y tengas que hacer un programa improvisado pero, desde otra ciudad, pero sí como para, le ha pasado ojalá, a Jussep. Pero eso sí no pasa, ¿eh? Claro, si hay un bombazo, programa especial, ¿no? Hombre, claro. Me cuesta a mí mucho pensar que bombazo vaya a haber en los esports el 3 de enero, hasta el 3 de enero, la verdad. Hombre, hombre claro. Esto todo hace rabia, ¿no? No hay hombre, nada hombre. raro que pueda salir, ¿no? Pero ya no solo hay que cerrar, que aquí la gente no quiere trabajar. Los... O sea, tú imagínate si la gente no trabaja los viernes, los días de fiesta se cogen todos y demás. Pues tú imagínate en Navidades, bueno. Lo que me faltaba por oír. Que a lo mejor pasa, eh, evidentemente. Pero... Yo no tengo navidades. Tengo que estudiar. Ay, Dios mío. verdad, va. eh. Quentin, hay una cosa ahí especial en papel día 1, ¿eh? Especial. Voy a explicarme. Hasta, hasta marzo-abril no vamos a enterarnos de mucho. Eh, hasta marzo-abril. Pero no termina el contrato es que... ahora. No, es que eh, te no, van a aclarar, no, eh. no, no, y usted. El contrato eh, el termina especial, en junio, te comer, ¿eh? pero en el fútbol al menos, cuando te quedan seis meses para que acabe tu contrato. Ya de manera oficial puedes hablar. O sea, ya no te tienes que esconder. El jugador puede negociar sin el. Ah, llevan bien. hablando tres años sin ningún tipo de problema, pero ahora ya pueden hablar eh, Pero sí. … de manera legal. Sí, sí. O sea, que... vale. Técnicamente, o sea, podría, podría el día uno firmar ya por el Madrid. Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Eh. No, lo desconocía. Okay, me parece interesante. Me parece interesante que si te quedan seis meses de contrato, puedas. Puedas hablar y tal. Me Hablar y no, no llegar, pensemos, a... Incluso, no hablar lo... llegar a No a hablar con Ojo, tema cíclico, ¿eh? No, otra, no, vez, no, vez, otra, vez, otra vez. Otra vez, otra no, no vez. Every buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Pues estoy estoy bien. Eh, tengo, tengo una herida aquí, como dentro de la boca, que me está tocando los huevos bastante. Eh, yo creo que mañana voy a ir a la farmacia a ver si me dan, no sé, alguna alguna mierda para que se me cure antes o algo porque me está dando por culo bastante pero en general eh, bien con ganitas ya de, de mudarme ya he pagado el, el dinero me ha dolido bastante pero pero bien bien en ¿Qué, general. Vas, ¿qué te vas a pillar? ¿qué te vas a pillar al final? control comando de pantalla por cierto pero ¿qué te vas a pillar? ¿dónde vas a estar? Pues aquí, ahora pues... puedes dar tu dirección porque prácticamente no te conoce nadie no, 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 no sé si hay alguien viéndonos desde Corea, ya. pero no, de hecho, de hecho, eh, puse, o sea, tengo el, mira, tengo el contrato aquí, espérate, o si sea, yo tengo el contrato aquí, vale, o sea, lo tengo aquí, ok, y me hice una foto con ese, mira, todo el mundo del chat, yo, a ver, pongan quién es subnormal, por favor, poder ir yo. confirmando, yo. pasando lista, yo. gracias, yo, yo, yo. un saludo, y entonces lo tengo aquí y me hice una foto con esto y, y un, a, un colega de aquí, en Corea, de, bueno, que me sigue por Twitter y tal… Me dijo, oye, vigila porque sale ahí tu dirección, lo que pagas de alquiler, no sé qué. Digo, ¿quién me va a venir a buscar? Eh, me dice, cuidado, porque igual lo tienes que quitar, tal, no sé qué. Eh, por si he dicho ya por. O sea, he enseñado el piso ya en stream. He dicho lo que me va a costar ya en stream. ¿Y quién me va a venir a buscar aquí aunque salga la dirección? ¿Cuánto te va a costar? Eh, ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta el piso? Pues. Me cuesta. Pero no lo digas. Dinos cómo es el piso. Los eh, El piso son... <laughs> metros. Eh, no, no... O sea, está... Son, es es, es estilo, como estilo duplex, pero es un piso muy pequeñito. O sea, son 35 metros cuadrados. Suficiente, más de 30 para vivir solo. ¿En total de superficie? Sí. ¿Y tipo duplex? Sí, yo, como yo tengo... Yo tengo o, sea, o sea, pues que es... Eh, a ver, le puedo pasar las fotos a control, pero... <laughs> Lo malo... Eh, es pues como una primera típica típica casa de yo os diría que la gente no sé si ha visto el típica casa de de, de Londres que son como no, bastante las, altas las que hay son en Ikea ahí montadas eh, tú entras ahí que te pone mi casa en 30 metros no pues una de esas sí o sea las que es lo que puede decir tienes tienes porque a, 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 al menos aquí es como se dice pero tienes como un, un es que no, no llega ni a piso joder porque son un segundo piso que es Simplemente unas escaleras y tienes como una parte de arriba en donde pues será... No es lo mismo que la habitación, de, o sea, que la parte de abajo, la parte de abajo pues serán eso, pues eh, 30 metros cuadrados y la parte de arriba son pues serán 15 o algo así. Básicamente te cabe, sí, para la cama. Igual una estantería, no sé qué, una, mes, una mesita o algo así, no uno mucho más, es como una habitación sí. de, de... como un cuarto. No ¿Tienen el noche y la ducha que... juntos? ¿tien? ¿tien? El ¿tien? 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 Que si tienen el váter y la ducha juntos, que eso lo he visto en algún ah. baño coreano, que te ponen la ducha ahí al lado del váter, sí. No tiene ningún sentido. Sí, pero. No, o sea, no, para, para, el váter dentro para el de bolo, la ducha. Para poder sí, sí. hacer el 2x1, tío. ¿sí? Claro, eh. tío. Me parece el futuro, eh. Me parece el futuro. Ojo, o sea, es básicamente eh, para ahorrar espacio, evidentemente. Y lo que hacen es, en vez de poner una bañera o algo así, que es algo más grande, que es cierto modo, si no tienes poco espacio, es difícil que te quepa y tal. Te bañas en el agua del váter. No, hombre, no. Va, sí, claro. Como sí, has, has dicho diría, que meto el ¿Te ¿Te poner el butter. No. No, efectivamente, sí. Abro, abro la taza del butter, mete <laughs> me un Mete el pie, <laughs> mojas <meto> el <laughs> <lo> otro. Mojas la esponja, ¿no? Sí, sí. Hay veces que aprieto así el culo para poder mojarlo, ¿no? Que no, me quepa dentro de la taza y poder mojarlo. No, lo hacen para ahorrar espacio y lo que haces, tienes el suelo como ya de. No sé, como no un desagüe, como, ¿no? El suelo el ya es el desagüe. Sí, es el de... sí, y te hace. El suelo no es totalmente plano, sino que hace. O sea, caída. No lo percibes, verdad, tiene caída hacia el hace nublar, un poco de caída claro, hacia, hacia el desagüe, desagüe. Sí. Exacto. Sí. Como si fuera la ducha eh, cuando te vas a la piscina, básicamente, lo mismo. Me lo digo. Yo, yo solo te digo eso. Ah, sí que toca un poco los huevos el hecho de que después de, mo de, de ducharte durante una hora, una hora y media, dos horas, está mojado eh, lo que sería el battle el o el. Eh, la pared o lo que sea eso está mojado no hasta que se seca pero también te digo que ducharte sentado en el baño o sea no con la tapa abierta sino simplemente te sientas como si estuvieras en una silla mmm, eso se aprecia ¿eh? eso primero no te hace gracia pero cuando te acostumbras mmm, cuidado cuando lo pierdas ¿eh? <laughs> eh, pero no no el, el, de mi, el, de, el de mi nuevo piso está separado ¿eh? ¿Cuánto, te y... la, cuánto te cuesta <laughs> la historia me cuesta, pago bastante de, de, de comunidad, eso es un poco mierda, pero me cuesta en total uh, 770, 780 creo, que era. Ostras. Hablamos de sin, euros, ¿verdad? Eh, en Madrid es más sí. caro, seguro. Sí, sin contar la luz, el agua y el gas, que por lo que tengo entendido yo no lo he pagado nunca aún, porque siempre que he estado aquí he estado en Airbnb o en otras cosas. Pero me han dicho que es bastante barato. Así que, en, tu, en total, yo creo que contando agua, luz y gas, internet y eso, 800, creo que serán... 850-890 euros. Ahí va a estar. Sí, entre 850 costumas. y 900 al mes, sí. Sí, más o menos. Madre. Hay que tener en cuenta que estoy en una zona bastante céntrica de Seúl. Para que la gente lo compare con una zona céntrica de Barcelona o de Madrid. ¿Estás en Hapjeong Estoy en Sinchon. Que está, ah. pues... Vale. Entre, entre el LoL Park y la zona de fiesta. Ah, es sí, 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 sí. eh, buen sí, sitio, es buen sitio. Estás en el de no, seguro, sí. hijo de la gran puta. Sí, sí, sí. No, claro, es claro, raf, eh, pero... pero lo malo, Enfrey, que ahí si no, tienes... colección… un es más caro, tremendos hijos. Eh, si tienes ahí es que... una colección de joyitas, no te cabe en esa casa, no puedes hacer nada. Terrible. Lo que tengo que Eso hacer no. esta semana <laughs> es ir al Ikea a comprar... O sea, no voy a comprar mucho mueble, pero voy a comprar la cama. En Corea. Sí. Sí. Bueno, va a no sé si decir. Ikea en Corea. Sí, sí, sí se escribe igual. Sí, 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 sí. Todo, todo exactamente igual. Y tengo que ir a comprar, pues eso, cama. Y voy a comprar nada, una estantería y cuatro cosas para decorar para que quede bien el setup con, la, con el escritorio y tal. Y, y ya está. Yo creo que, que nada más, cama y, y montar un setup decente ahí y ya está. No creo que compre con muchas cosas más porque luego me lo como. Si no me quedo para siempre, luego me lo como. ¿Pero ¿Tú te quieres quedar para siempre? Mi idea es quedarme para siempre, sí. Lo que pasa es que pillar contrato de... O sea, visado de trabajo aquí es... Vamos a dejarlo incomplicado. Vamos, es difícil. Tú tienes tu beca esta de un año, ¿no? Yo tengo un año ahora sí. No sé si tengo feo, si te me voy a quedar, permiso, poder quedar más. El working no sé qué era... Eso, eh, Riot Corea. Corea, Corea. Ya está. Pero yo aquí and tengo and una pregunta. Lo, freak, freak. Freak. Dime. Cuando Muy a ti bien. se te acabe el año este que tienes, te tienes sí. que volver por narices, tienes opción a renovarlo, no tienes ni idea. Es una no ¿eh? es, es, Este no puedo renovarlo. Este su, solo lo puedes pedir una vez. Creo que para. Si no me equivoco, era para gente entre 18 y 30. Así que lo pillé justito. Yo tengo 31 ahora. Cuando lo pedí tenía 30, pero ahora tengo 31. <risa> 31 <risa> de... Estás cometiendo sí. una ilegalidad. Entonces. No, tenías, no, no, no. Tenías, tenías que tener como mucho 30. Inclusive el 30. a, a la hora de, de, de solicitarlo. Luego podías pasar si querías. Por eso es un tipo de visado que solo puedes pedir una vez eh, en tu vida. Y es el de Working Holiday. Básicamente, que te permiten. Eh, básicamente es como un visado muy largo. De turismo ¿Puedes, que te cuente, permite o sea, trabajar puedes a media freak, jornada para mantenerte. Puedes en freak. Eh, aprovechar el bug y casarte para conseguir un visado permanente. Si te casas, te puedes quedar para siempre. Cuidado. Sí, es bastante más probable que me pudiese quedar para siempre, sí. Uf. Pues, una novia trabajo? para Benfry, bastante... ¿eh? Ah, no, no es seguro, pero una esposa. una novia, no, una esposa. Una esposa para Vamos eh, eh, la eh, campaña, eh. Es bastante más fácil que, que conseguir un visa de trabajo, incluso si trabajas aquí, la verdad. Las cosas como son. O sea, es más no fácil más buscar fácil. Es, buscar mujer que trabajo, cuidado. Una, eh. una. No, pero te da más. Beneficios el gobierno si tienes mujer que si tienes trabajo. Vale. Bueno, en, en vale. verdad, bueno, sí, en verdad, en verdad también. En verdad también es más eh, fácil encontrar mujer que trabajo. A priori. Bueno, depende, depende de lo feo que seas, la verdad. No sé. Eh, no vamos a hablar de eso, por lo que sea. Eh, vamos a hablar con WordLib. Pero os quiero. Oh, control, tenemos el sumario. Plan? Lo hemos anunciado no. que viene WordLib. Bueno, ya lo acaba sí. de anunciar. Sí, estaba anunciado en Twitter. Estamos ah, vale. Es que, es, que, es que esto sonaba, perdón, ¿eh? Me sonaba la de usted de anunciar algo como si fuera... Me, claro. y ya está. Preguntó. Eh, vamos a ver, vamos a hablar con Werli. Eh, lo, lo voy a traer ya porque, porque me, me, es que me, me apetece eh, preguntarle a Werli uno de los, uno de los eh, eh, secretos peores guardados. <risa> <risa> Peores guardados. Eh, mira que ha habido de todo, eh. Creo que eh, sí, menos, menos la típica noticia de fuentes dos puntos se ha dicho por todas partes. Eh, vamos a hablar. No Hola, no os oigo. No nos oye. Nosotros nosotros sí te escuchamos, Werley. Claro. Pero. Hola. Claro, sí, si no nos oye, vi, aunque le digas claro, que, no nos, que le oímos, no, no, te, no te va a escuchar, ¿no? Bueno, pero nos estará viendo. Nos estará viendo la del, el, el, el ahora. Si nos ven el streaming, Wearly, si nos estás viendo, sí te oímos. Hola. Hola. Era yo. Perdón. <laughs> qué tonto, qué tonto. Qué tonto. Lamentable, lamentable. Le, le echamos del <laughs> servidor y que vuelva a entrar. Es que a lo mejor es culpa suya. A ver, acaba de mudarse. Posiblemente lo que tiene que hacer es irse a ajustes de usuario, voz y vídeo y en dispositivo de salida configurarlo. No sé, no creo que sea cuestión Ojalá entre irse. y diga... Ok, let's go. Ok, let's go. Es increíble. Okay, Joder, let's go. Ah, bueno, le pegué es pabila, cabrón. Que no entré, entré así, yo creo que todos los días eh, en Gamer. Sí. sí, O sea, sí. cambiaba la cámara. Pasabas con Caster y yo. Okay, let's go. Es que me hacía gracia cómo sonaba por la metafonía, tío. Okay, o sea, ya no por el stream, tío. No sé, está la gente tranquilamente en Gamer y andando y de repente escucha. Okay, let's go. Y yo, bueno, vale. Ya está. <laughs> Eh, Así somos, ¿no? Mientras tanto, lo voy a ir recordando a la gente que todos los que os suscribís entréis en el sorteo de una RTX 3060TI y además de un, pa un pack de periféricos de productos eh, para ser el mejor streamer del mundo. Todo cortesía de Versus Gamers. Y eh, ¿quién se ha suscrito, cuidadito. David Gorb, Shooter05, Roku 7127, Florito 12, Vinion Only se acaba de suscribir. Master Legit, Master Code 23, AADFAD, I'm Chunky, Atlantic 21Z, Santi MSNK, Separk 09, Ace 14V, Tato RCH, Juan Superpan, Sinjoru, Vega LOL, Kenyo Soul, Álvaro Científica, Cherlix, Buru 1993, Juanes Gutenort, Undermains, eh, Kevin Stoppels, bueno, todos creo que han sido primero todos buenos días, que también están muy bien. También están, también están muy frescos. Eh, así que ya sabéis, si tenéis una suscripción. ¡Ay, es que tengo por ahí! Un Prime, no sé qué, una suscripción. Eh, Ortex, por ejemplo, también se acaba de suscribir. Ganuelet también se acaba de suscribir. Gente, pues ya sabéis, a dejar por aquí lo, los dineritos. ¿Os parece bien? Ya está. Eh, eh, bueno. Wordlip se ha ido. Ahora volverá. Suponemos. Ah, ah, ahora volverá a ahora volverá Werlip. Mientras tanto puedo saludar a los demás. Es que no os he saludado a los demás. Lo que pasa es que yo. Es que soy el único interesante. No, lo de saludar aquí, bueno. Necotiel, muchísimas gracias. Eh, DJ Jonah 10, muchísimas gracias también. A Eduardo MS91. Gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Eh, o, o podemos entrar. Ah, vengo a anunciar, vengo a comentaros. Hay una cosa que me he dado cuenta. No, no es anunciar, una cosa que me he dado cuenta. Una, una solo. Muchas gracias, Anuncio. Bueno. Hay una cosa que me hace gracia. Vamos a hacer el power ranking de top laners de Superliga. Y sin embargo, no se han anunciado todos los jugadores de Superliga. Así no, vamos amigo. a hacer, vamos a ser así es de bueno. perros. Power Yo ranking tengo un problema. Y es, problema es que me puse tienes? a pensar antes en los top laners y digo, pero si no he visto jugar casi ninguno, bueno. No, claro, sí, no, pero ¿Eh? si no pasa nada, si hay ¿Eh? los que no hayas visto, pues no pasa nada. ¿Sabes? Pero es que no sí, anunciado sí, casi sí. ninguno. Estamos como como suponiéndolo. Pues yo creo que eso es la primera vez en bastantes años que hago una tier list y cuando miro a las fotos reconozco a la mayoría. Sí. Que no tengo ¿Ah, sí? que estar con la Wikipedia abierta. O sea, vosotros os acordáis el año pasado? Teníamos que estar con la Wikipedia abierta al lado. Sí. Reconociendo las caras para ver quién eran. Sí, sí que es verdad, mm. sí, sí que es verdad. Wary, ¿has vuelto ya? ¿Estás con nosotros? No nos escucha. Es que ha puesto que, que le funciona, pero que no nos, que el único sitio donde no escucha es aquí porque lo tendrá en salida, lo tendrá mal. Alguien puede bajar con Werlip y darle una indicación de lo que tiene que hacer. ¿Sabéis lo que he dicho yo? que pero, pero ¿cómo pero le ¿Sí? la pero si cómo nos... da la indicación o sea, ¿no no 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 si ¿No, lo no, no, lo no, lo no, ah, no… No lo he entendido verdad, profe. Verdad, o sea, si no me es verdad, escucha, indicaciones, no 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 pensación... no. es de indicación por señales de humo? Por señales de humo. Es verdad, es verdad, es cierto, es cierto. ¿Has dicho que son las seis o que son las 3? Las tres, las tres. En cuanto termine de gritarles a los sordos… Se lo voy a escribir. Escúchame. Yo le he mandado WhatsApp yo ya, pero no sé si me lee. Escúchame, no. escúchame. Te está escribiendo por el general. Es no que sea... dice que el Discord le funciona, pero que a ah. que estas dos llamadas le escucha todo, pero a nosotros no. En otras llamadas. Pues, sí. A lo mejor le tenemos baneado del server y no lo sabe. Oye, pues, no, porque no entrar. Claro, no, tiene control muteado, por alguna razón un odio que no conocíamos sí. a ver si sí. no va a tener muteados a nosotros. no cabrones no ¿Te, te, te imaginas, teado, no, cabrón, ¿Te imaginas que, que, no que no se ha muteado él a nosotros sin no darse cuenta que no claro. hacemos una sí, llamada si sí, sí, de hecho antes se la ha escuchado no nos oía sí, él a nosotros sí 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 hacemos una pues llamada salimos todos y volvemos a entrar a no no, no no. si bueno. me escucháis yo no escucho a vosotros sí sí claro, te escuchamos. <laughs> nosotros a ti sí te escuchamos cambiamos todos de sala por si acaso eh, Vamos ¿no? a Vamos todos los es por maníaco. Mani <laughs> manifestación, manifestación, dale, dale. Manifestaremos. Hello, hello, hello. Hola, estamos en llamada. ¿Nos oyes, Werley? No os escucha. No, nos oye. no os escucha. <risa> <risa> no es creer, es increíble. Oye, ¿Cómo ha cambiado el primero Werley yendo con delay, tío. ¿Cómo cómo? Ya ya, no ¿eh? ya ¿Sí? Ha sido el primero que ha bajado. No, pero ¿Claro? he bajado yo porque le he bajado yo. Ah, ah, no. ah, claro, claro. claro. Oh, yo, a mí me gustaba mi versión sí, de Discord. ¡Está flipando tanto! ¿has probado en ajustes de usuario y luego a ver? Esto es muy, este programa me está gustando. Programa de cómo usar Discord. ¿eh? Ajuste de usuario de de salida, dispositivo de salida, audio. Dispositivo este. de salida. Programa para mi padre. Mira, papá, así se usa Discord. O, oh, o, oh, otra, un clásico también es. En el mezclador de volumen, tener muteado el Discord. En el mezclador de volumen. Yo no puedo creer, tío. Ha dicho que, ha dicho que con Discord. otra gente de Discord ha funcionado, ¿no? No lo puedo bien. creer, tío. Hola. ¿Me oís, no? Hola. ¿Hola? Sí, sí. sí. Vale, no sé por qué. Puedo tener llamadas, pero al ser llamada grupal

ya entiendo yo por qué no quiere hacer programa, porque no va a llegar con el cerebro vivo al fin de año este paso. No, 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 es que pensaba que seguía sin escucharnos. Pensaba que seguía sin escucharnos y estaba bien, bien, hablando en voz alta. eh, eh Werly, compártenos tu cámara y démosle todos, mientras tanto, un aplauso al señor Werly. Eh, socio, socio de TimerTex, socio de Sí, señor... Vale. Hombre ahí de está. negocios. Modo empresario. Eh, vamos a ver. Eh, me apetece hablar... Me apetece hablar, a ver qué nos cuentas, a ver qué nos comentas. La cosa es eh, Es que no sé si te sabes tú el meme, pero Werlip se podría decir que eres co-owner de Timeretics. No, 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 no. No, no, yo, <laughs> no, yo, no, yo no pondré ningún tweet <laughs> queriendo echar a ¿Qué opinas de la de Carly? Eh, bueno, a ver, puede mejorar. Yo hubiera, hubiera pillado a otro, la verdad, pero bueno, yo no. Cuando, es que he tarde, la verdad. Entra tarde. Hombre, si por mí fuera hubiera pillado a otro, coño. Pero bueno, a un español. ¿no? Claro. Pero bueno, estas cosas de club. Wearleap, vamos a ver. Eh, welcome back, como si, ¿cuánto fue la última vez que viniste? Bueno, claro, ya para cuando te fuiste, ¿no? Que te hicimos la entrevista así en plan. Eh, eh, esto es Wearleap, la vida de Wearleap como jugador profesional. ¿Qué ha sido de ti? Bueno, sabemos que ha sido de ti este año, pero cuéntanoslo tú desde, desde tu punto de vista. En, y bailando, como sea que se llame eso. A mí lo más sorprendente que te iba a preguntar, y al igual que ayer. A, a Giorgio le pregunté si, si seguía teniendo, si, si le seguían gustando los esports y demás, eh, de, por lo menos de la misma manera. Creo que ha sido Werlyb de las pocas personas que ha dejado el LoL de forma competitiva y ha dicho, voy a seguir jugando. <laughs> ya, ya, así que yo muy listo no estoy, la verdad. ¿cómo ha, sido? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido seguir jugando a League of Legends eh, sin tener ya tanta obligación, porque yo intuyo que cuando tú estuviste ese tiempo sin, sin jugar ya tenías en la cabeza que te ibas a retirar eh, pero supongo que hasta que no dijiste, ya me retiro no, no pasó, y todo este año porque prácticamente has jugado, a veces has jugado pues un poquito de Among Us, un no sé qué un Marbella, un, un Sekiro pero principalmente LOL y te vas de un sitio para seguir jugando LOL porque quiere jugar LOL, o sea, cuéntame cómo funciona eso ¿Por, por, por, la pregunta es por qué ya, a ver, la verdad es que yo nada más terminar, eh, Me apetecía mucho jugar al LOL. Porque era como, hostia, por fin puedo jugar. Eh, Puedes sin jugar tener para que... disfrutarlo. Claro, es que perdía. Claro. Digo, me da igual. Eh, ganaba, me daba igual. Disfrutaba un poco la partida. Me centré mucho más en intentar hacerlo más divertido, más gracioso. Que la gente un poco aprendiera. Y ya sin pensar tanto, no en coño, tengo que mejorar, hostia, este lo este tal. Pero claro, eso, que al principio era lo bueno, al mismo tiempo, a los tres meses. Claro, llega un momento que yo decía, hostia, ¿para qué estoy jugando? En plan, que jugaba y no tenía ningún fin, ¿no? Porque o sea, al final te da igual el elo, Te da igual Challenger, Grandmaster, Master, te da igual todo. Eh, ¿Sabes? Como que es un poco. El día a día se te hacía pesado. Decía, hostia, necesito cosas nuevas. Eh, pero es verdad que eso yo yo mismo me ido poniendo retos. Porque juego a otras cosas. Y en general algunas me han gustado. Pero es verdad que es que yo creo que llevo tanto tiempo jugando al LOL que al final le he acabado un poco. Ya no viciado, sino que siento que en el LOL llegado a tan nivel de profundidad de, de, de todo que los otros juegos, sí, me paso un, un Sekiro y tal, me mola. O juego al Fall Guys, pero no, no me parece lo mismo, la verdad. El o, la verdad es que. Es, el o es un juego increíble y un juego que es una puta mierda. Tiene ambas. Entonces, pues tiene esa sensación de vicio. ¿Tú quieres... ¿Tú quieres, Jorge, un juego muy profundo? Tengo uno, vamos, jugamos tú y yo sin problema, ¿eh? Tenemos 3.000 horas de es? contenido. ¿Cuál es? El poema. ¿cuál va a ser? Joder, qué pesado, <laughs> joder. Qué pesado, qué pesado joder. con el Poe, Qué con el poema, Por favor. Un momento de puta gloria. Joder. Oye. Z, Z, al ya, Ya está. Ya está <laughs> Pero si esto <laughs> es mi chat, que se lo saben ya de memoria, déjalos. Ay, Dios mío, de verdad. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia ahora? Oli LOL, principalmente LOL. Eh, ¿Cómo lo ves como, como juego? Ya como, como jugador. Eh, no sé si decir jugador ca casual. No jugador pro, dejémoslo así. No jugador bueno, pro. Bueno, casual. ¿Qué tal Bueno, sí, como, como streamer como de streamer. LOL más bien, ¿no? De, sí. Vale. A ver, por una parte, muy guay, porque creo que al final hay muchísima gente que juega en LOL. Y sí que hay muchos streamers de LOL, obviamente. Pero creo que hay poco que tenga un muy buen nivel. Que Yo creo que en general intento ser un. Una mezcla, ¿no? Entre, pues obviamente, buen nivel, explicar un poco cosas que hago para que la gente también aprenda, y también divertido. Yo podría jugar perfectamente sin cam ni micro, y voy a jugar mucho mejor, y, y no, no trolearía, ¿me entiendes? Pero intento hacer una mezcla. Y entre, como eso mola, pero sinceramente sí que creo que el LOL es un juego que se ha quedado un poco estancado en... En la creación de contenido. Es una cosa que Ríos tiene que trabajar mucho. Porque en Fornite, cada ah. dos semanas, hay una copa que todo el mundo puede jugar. Que hay un premio que puedes pasar. Hay locuras, tío. ¿Y en el LOL sí. que hay? ¿Solo Q? ¿O solo Q? No el hay class. nada. Ni siquiera puedes jugar dúo. Sí, pero Clash, ¿qué hago? ¿Juego Clash con cuatro conocidos míos? Vamos a farmearnos a la gente. Esa es la putada. ¿Qué? ¿Me hago una Smurf para subir el jugando medio? ¿O bien me voy a farmear a la gente? Que a mí no me gusta. Porque no me, gusta no me gusta abusar, no, no creo que sea divertido. Yo me podría hacer youtuber de decir, la nueva build de Yasuo, AP. Y me hago un 30-0, sí, claro. ¿Me entiendes? Jugando contra platas. <laughs> pero es que eso lo veo... No me gusta, no es lo que a mí me, me, me llena. Y sí que hay cosas de vez en cuando, algún Twitch Rivals, algún torneo de Riot. Y ahí es cuando creo que lo peta mucho. Tanto en Big Wars como en... Joder, qué divertido. Yo a veces hacemos equipo con cuatro streams y creo que es la hostia. Pero ah, claro, hay sí. muy pocas cosas. Y sí que siento que eso, Riot, me gustaría que hiciera más cosas. Creo que es difícil por el tema de formato que tienen. Sí. Y el juego en general, pero la verdad, creo que si el LOL hiciera más cosas de comunidad... Pero te una pregunta. ¿Que ¿No crees que también hay, un, hay como una pequeña piedra en que la mayoría de creadores del LOL... Digamos que les cuesta hacer cosas en conjunto. O sea, League of Legends es un juego en equipo en donde el, lo, el 100% de los creadores de contenido de LOL consiste en vamos a jugar solos todo el rato, ¿sabes? ¿Y ¿Crees que yo, mi sensación ahora que tengo con la entrada de. con toda esta entrada de Ibai, Eretis, Fanatic y demás, es que hay más gente que va a hacer contenido de LOL este año. ¿Crees que con esta entrada de estos jugadores, que Anecro también decía que iba a hacer más contenido. ¿Se va a animar la cosa a hacer más cosas en conjunto con otros creadores de contenido o crees que va a seguir siendo principalmente solo Q, solo Q, solo Q, solo Q? A ver, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y creo que es un punto muy importante el hecho de que en el LOL casi todo es in individual. Yo incluso, yo, mis streamings son solo Q. Pero claro, tampoco creo que da mucha opción. No es que yo me. me ¿Sabes? Me pongan planes del LOL, conjunto, cosas grupales, y diga, no, no, al contrario, ¿sabes? A mí me dice. Cristinini de jugar, imagínate, un día una flex y tal, se encajó perfecto pero es que creo que es difícil hacer cosas en conjunto, primero la verdad deberían volver, el, el duo Q. debería volver yo antes como pro player lo odiaba porque era muy injusto, a ver, lo odiaba estaba bien para practicar, pero era injusto porque había gente que subía por jugar duo Q. los pones jugando solo y se estampan pero eh, como, como contenido sí que me gustaría hacer más cosas juntas y yo intentaré, yo intentaré pues eso traer a muchos jugadores de Heretics. Eh, Uy, no voy a decir nada. Eh, pero bueno, por de Heretics, para que expliquen cosas. ¿Qué? Ya veremos cómo. Eh, Ay, Dios. Básicamente, sí, yo intentaré traer gente, intentaré traer contenido. Yo estoy abierto a, a colaborar con todo el mundo. Obviamente, no solamente por parte de gente de Heretics, ¿no? sino también, pues obviamente, haré cosas con Necro, haré cosas con Ibai, haré cosas con todo el mundo. Pero es verdad que creo que el LOL no lo pone fácil. No, La verdad, no, no, no lo vale. pone fácil. Es que, decidme vosotros, ¿qué, no, no. ¿qué se puede hacer? Es Aparte difícil. de un. Un flexio o algo así. Flex. No, flex, no se flex, puede hacer mucho más. Y ya está, flex y tampoco. Llega un momento en no que puedes hacer más. Saltando de la parte del contenido, vamos a hablar ya eh, de tu vaina. Socio de Heretics. Antes de irnos a esa parte, <coughs> nos vamos a. Que según creo que tú mismo lo has comentado, has hablado con muchos clubes. Muchos, 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 muchos. Para entrar en un equipo y quedarte para siempre. Eh, ¿Cuándo empezaste con esto? ¿Y cuál fue el motivo? Fue porque yo tengo entendido que todo el tema de la decisión de Co y demás. ya en verano se, se había tomado. Ya en plan, oye. Eh, para el año que viene va a pasar esto. Que la gente se enteró hace dos días que digamos que la casa dejaba de ser la casa. Eh, fue en ese momento cuando empezaste ya a buscar un sitio. Ha sido también muy reciente, hace un mes. Cómo, ¿Cómo ha funcionado tu proceso de, de búsqueda de, de tu futuro? Porque no es tanto un nuevo hogar, sino como un futuro, ¿no? Lo que quiere hacer Wuerly. Sí, vale. Una buena pregunta. Esto eh, pasó ya hace unos meses. Es verdad que, pues eso a lo mejor ya más en, en verano, fue cuando empezó todo esto de eh, pues a la nueva plaza de la Superliga, comprar una plaza, meterse, etc. Pero no fue tan de pronto, ¿sabes? No fue. Ah, vale en julio, dale, ya sé que me voy a ir voy a buscar algo, no, no fue así no. Eh, porque al final también yo pues creo que es lógico y natural que mi idea en mi mente, ¿no? y durante el año era, oye, yo voy a estar en un equipo también con, con los de la casa, voy a estar con Ibai, era un poco mi idea principal eh, entonces no fue algo pensado con demasiado tiempo, simplemente pues fue pasando el tiempo y yo dije, oye, voy a ver eh, qué opciones tengo, pero para mí lo importante era que las opciones fueran donde yo fuera a estar a largo plazo ¿Eso qué significa? Yo ser parte del club al final. Yo eh, tener algo dentro del club, ¿no? Que no siempre te sea un sueldo, no sea una, una muy buena oferta, sino yo sentirme parte del club. Y entonces eh, eso fue alrededor de. no hace demasiado, ¿eh? fue hace un par de meses. Sí, un par de meses diría, que fue cuando empecé y dije, vale, ¿en qué clubs yo me imagino que podría entrar? Había algunos que decía, vale, oye, yo me veo de primeras, estando aquí o estando aquí. Pero voy a, oye, voy a intentar hablar con otros clubes, porque sobre todo en eSports, que todo cambia mucho. Dijo yo, pues quién sabe, quién sabe si a lo mejor algún club que no, no me convence a priori va a hacer un, ¿sabes? Un rebranding, va a hacer unas incorporaciones, de repente tiene mucho presupuesto para coger un equipazo, de repente quiere darle un cambio, ¿sabes? Que nunca lo sabes. Entonces, pues yo ahí fue cuando empecé a contactar con, con los clubes que yo veía oportunidades de entrar. ¿Qué era lo que tú buscabas? principalmente, que yo creo que cuando se comenta este tema, eh, pues es que werley ha tomado una mala decisión yéndose de COI, podría, hacer, eh, podría haber hecho lo mismo en COI, podría haber hecho lo mismo en no sé qué, ¿qué era lo que tú buscabas principalmente? ¿O fue algo que se te ofreció? ¿O tú tenías más o menos una idea de lo que, te, lo, de lo que buscabas y te ofrecieron algo que, que dijiste, esto que me están ofreciendo aquí es lo que más me convence? Yo todo ser sincero que en el momento en que yo empecé, ¿no? Digamos, a, a pues eso, a, a buscar o a estar interesado, a abrirme, digamos, Explorar. más escenarios. Efectivamente, yo tenía en mi mente una cosa que era, vale, yo, de hecho, no quiero ni sueldo, no quiero nada, quiero ser parte del club. Quiero tener un porcentaje ni sabía cuál, ¿me entiendes? Pero yo, mi, mi idea era eso. Al final también poco a poco fui, eh, pues, con la experiencia, porque al final yo nunca he sido parte de un club que no sea como jugador y como un jugador pues como ya sabéis pues es oye pues un contrato dura un año dos años tres años te salario este buyout sabes como que yo entraba en un mundo ahora para mí muy diferente a, hablando ya puramente de, de lo que es oferta de lo que es papeleo como quieras llamarlo y entonces yo también según fui hablando con los clubs fui dándome cuenta de que había cosas que yo buscaba en principio que dije Oye pues a lo mejor esto le he dado máxima importancia y a lo mejor no voy a tenerla sabes es decir como que yo incluso ante ese mes dos meses Fui no, variando un poco mi. Claro, me he moldeando porque he dicho, oye, pues yo en principio pensaba esto, pero mira, he hablado con cuatro personas que han pasado por lo mismo, eh, me he informado con un par de clubs y me he dado cuenta de que eso sí que quiero, quiero ser parte de un club, me gustaría ser socio del club, pero eh, tampoco tiene que ser mi, mi único requisito. En plan de si no soy socio, no entraré jamás, ¿sabes? Como que me he moldeando. Pero para mí lo principal, respondiendo un poco a la pregunta, perdón si me voy por las ramas. no, no. Si eh... Tenemos dos horas, no te preocupes. <laughs> perfecto nada, eh, simplemente para mí lo principal era, eh, primero, un sitio donde yo esté muy cómodo, eso es una cosa que, bueno, con las ofertas que tenía aquí en España la verdad, con casi todas se daba, pero bueno también había alguna oferta internacional y yo al final yo quería estar muy cómodo porque si yo pienso en esto, a largo plazo yo pienso en esto, que es para toda la vida por así decirlo, oye tío de verdad, yo estoy en un punto de mi vida donde he estado en clubs que han sido una mierda, he estado en clubs guays, he estado con jefes gilipollas, he estado con jefes muy buenas personas, ¿sabes? Y al final te das cuenta y valora mucho decir, tío, si puedo elegir, coño, voy a dar de prioridad a estar a gusto. Que eso mucha gente pensará, qué tontería. La, la gente que ha estado con incómoda en algunos puestos, en algunos clubs y tal, sabrá que, bueno, un club, son trabajo, ¿sabes? Que tu jefe puede ser un gilipollas sí. o tu compañero. Claro, y, y yo para mí eso era muy importante. Que era, oye, voy a buscar primero estar cómodo, es decir, conocer a la gente de ambiente y saber que donde me meta no va a ser un sitio que de repente. Sabes, hay movida o el jefe, no sé qué. Entonces para mí yo ahí descarté ya varios clubs. Uh -huh. Y para mí lo más principal, lo número uno, obviamente, el proyecto. Obviamente que sea un club que tenga, eh, que esté en la Superliga, que tenga lol, eh, que sea un club que tenga un buen roster. Para mí son cosas obvias. Que la oferta sea buena, sabes. Oye, mira, aquí me encaja muy bien. Le damos cero euros, dos palmas en la espalda. Obviamente no, sabes que al final también esto es un negocio, que eso es obvio, pero lo comento. Pero para mí lo principal, lo, lo que cambiaba, era yo tener un rol importante o yo tener, eh, sobre todo, pues más responsabilidad, más confianza, sabes, más palabra dentro del club, ¿no? Eh, al final, eso que comenté un poco ayer, eh, no simplemente, pues eso. Eh, bueno, simplemente no, que puede ser un creador de contenido muy top o puede ser un, algo muy top, pero yo quería. De verdad sentir que tenía peso en el apartado de, de League of Legends y que era de imagen principal. Al final, eso para mí era lo el determinante. El protagonista. Entre comillas. Sí, que luego. Sí, sí, sí. Te el, lo compro, el, embajador, que luego es el embajador principal de la marca. Claro, que luego ojalá entren eh, cinco jugadorazos con, ¿sabes? Cinco recles y yo sea un random. Ojalá, ¿me entiendes? Pero sí que yo quiero tener eso: eh, más peso, más imagen, más. Estar, estar metido dentro, ¿sabes? No simplemente hacer, oye, mira, al mes tienes que hacer estas acciones, ¿sabes? No, sino que yo hacer el triple porque me apetezca, porque es mi club y porque quiero hacerlo. Vale. Ese era un poco mi, mi rollo. ¿Qué tipo de decisiones querías tomar? ¿En qué sentido? Porque, vamos, hay un millón. Eh, de imagen, quiero que... Le quiero enseñar a los chavales a usar mejor las redes sociales, eh, hacer stream, tipo deportivo... ¿Qué tipo de decisiones Querías tú quizás no tomarlas, pero sí decir, oye, influir, estar ahí. Vale, pues en general, bastante por todas partes. Todo. Sí, en vez por ejemplo, no todo, no todo. Al final hay cosas que yo ni. ni ni forma de parte ni quiero formar parte yo tampoco al final tengo una vida tengo un tiempo pero sí que por ejemplo te has comentado redes sociales a lo mejor yo ver alguna cosa y decir oye eh, directamente hablar yo con el jugador o con el manager o con alguien de oye esto no me ha gustado oye este tweet que me ha puesto esta hippie sabes o este vídeo no creo que vaya con los valores sabes al final tener peso genérico de, yo creo que están muchos clubs sé lo que a la gente le gusta lo que no y también yo creo que tengo un concepto bueno de con experiencia de decir vale las cosas deben ser así. Yo no quiero meterme porque al final yo no soy el que sabe de hacer vídeos, yo no soy el que sabe de darle una. In... ¿Me entiendes? O sea, el merchandising, por ejemplo, pues yo no soy una persona experta, ¿no? Eh, que sepa decirte, no, la camiseta debe llevar esto. Pero sí que creo que me gustaría poder eso, aportar, mi opinión, y que sea escuchada en todos los aspectos. Vale. ¿Dónde es donde más te apetece meterte? De todos los aspectos de, del club, de la parte de League of Legends, ¿cuál es la que más te apetece. Eh, vivir de todas. Personalmente. Eh, a ver, no diría que es como una parte, porque esto es como más específico, pero yo lo que tengo ganas infinitas, la verdad, es de que haya un evento presencial. Y yo ir ahí con el, ¿no? con, con el equipo y estar con ellos, ¿no? Imagínate un mejor de cinco. Yo me imagino, el momento. Momentos top del año, eso, un mejor de cinco, presencial, estar yo ahí con el equipo y. Eso, ver cómo va la comunicación, ver si pierden partido, cómo van, el eh, que sea el shotcaller, cómo cambian de jugar a casa, de jugar dentro. Ahí es donde me gustaría estar bastante metido, porque aparte ahí es donde creo que más puedo aportar. Al final, en el club, creo que voy a aportar en básicamente en todo un poco, ¿sabes? Pero creo que en ese aspecto, también en el aspecto deportivo, porque al final pues, soy un ex pro player, donde más creo que puedo aportar y donde más se va a notar. Pero no eres staff. Eres staff técnico, no lo eres. ¿Cómo, cómo funciona eso porque es un porque sí que es cierto o sea hay eh, propietarios etcétera que sí que están en plan le echan el ojo a las skin todos los días eh, tú los iba a decir él o los entrenadores del equipo en el que estás eh, saben que vas a estar por ahí la cosa es yo me quiero meter a a ver qué tal eh, hacen los jugadores el tema de comunicación o si si me necesitan que me llamen cuál es el plan estar tú vas a estar como ibai que decía no no yo es que estoy todos los días viendo las scrims de mis jugadores tú vas a estar todos los días viendo las scrims de tus jugadores o casi vale, todos buena pregunta. No, buena pregunta. Eh, yo lo veo como un punto medio. Yo, por ejemplo, lo que tengo muy claro, muy claro, es que al final el poder, la responsabilidad, todo va a tener el entrenador, va a tener los manager, va a tenerlo el analista. Yo no quiero ser, eh, pues, típica persona, ¿no? Que va y. No, esto así, no, esto bla bla. No, yo confío en el staff y creo que de hecho es necesario. Ellos van a tener total eh, repercusión, van a tener ellos al final, total poder. Entonces, yo, mi punto es, vale, yo en lo que pueda apoyaros, en lo que pueda ayudaros, en lo que vosotros creáis. Oye, pues mira, aquí nos vive un extra. Pues mira, una, una opinión de un, ¿sabes? una tercera persona desde fuera que ha vivido en varios, eh, en varios entornos. ¿Sabes? Yo al final quiero ser una ayuda, entonces yo obviamente no, no voy a ir... Si imagínate que, por ejemplo, en una Gamergy, eh, ahí es la final, una Gamergy o donde sea, y, y me dice el entrenador, oye, pues tío, eh, están muy agobiados, prefiero que hablen con el psicólogo deportivo. Obviamente, ¿sabes? En plan, perfecto. Yo al final lo que busco yo obviamente es mi club, quiero que mi club gane, me considero eso inteligente, Quiero hacer que ganen. Pero obviamente el poder van a tener ellos. Yo dije muy claro que yo no soy ni entrenador, ni analista, ni hostias. Simplemente creo que puedo aportar. Y ellos también creen que pueden aportar. Porque al final, pues, siendo objetivos, creo que es obvio que puedo aportar. Pero. Sí, mmm, grato, grato. ¿Me entiendes? Pero tú tienes la capacidad de decir: Eh. Oye, Giorgio Greff. Este tío es muy malo, vamos a peinarlo. ¿Tú estás de capacidad? Este entrenador es malísimo. Pues a la mal. puta calle, ese es muy malo. Pues ¿Eso lo puedes hacer? Sí. Sí, a ver, no es mi idea. Yo no quiero... <laughs> o sea, yo no quiero... <laughs> no verdad, idea. Pero claro, pero, pero sí que... Si yo, por ejemplo, pues mira, miro una screen, miro cómo está entrenando, miro cómo analiza. Al final yo también, por eso estoy un poquito como... Que no estoy, pero estoy. Porque al final también he dicho que a tener ese toque deportivo de que yo, total confianza en ellos, pero claro... Yo también haré un poquito de ojo, ¿no? De decir, coño, esto está mal hecho, hostia, no me gusta nada la forma de trabajar. Pero bueno, yo espero no llegar nunca a ese, a ese punto. <laughs> eh, pero este eso es lo que marca en los eventos, ¿eh? <laughs> de ver <laughs> ahí actividad y decir. Bueno, los eventos a lo mejor, por lo que sea, van, van a tardar un poquito. No, más y viendo más el panorama de normales, con quiénes vamos a sí, 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 mejor no hay eh, <laughs> Hay dos preguntas que para algunos será la misma, pero, pero para mí no. ¿Por qué Koi no? ¿Y por qué Heretic sí? Son dos preguntas diferentes, ¿vale? A gente que es la misma, para mí no. ¿Por qué Koi no? Porque yo me, más o menos me imagino la respuesta, ¿vale? Pero prefiero preguntarte a la Tipa que lo digas tú. Porque según dijo Ibai, la oferta económica más grande que había hecho él a los creadores de contenido era eso. No sé si la pregunta era que. No sé si la respuesta es que tú, de creador de contenido nada, querías. Acciones, querías formar parte del club. No sé si, dentro también de lo que puedes, si hay cosas que no puedes decir, me dices, y usted, hay ciertas cosas que no puedo contestar y no hay problema. No sé si es que coi no te ofrecía eh, un porcentaje entre comillas que te convenciera, unas acciones que te convencieran, eh, o, o, o a lo mejor sí, pero es como, joder, es que es, es, que es Ibai. y Al final del día, por mucho que yo quiera ser el embajador principal, va a estar Ibai y no le voy a poder hacer sombra nunca, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que coino? Vale, a ver, una pregunta que creo que está más preguntada. Creo que en cierta parte, de verdad, he respondido, tanto hoy como ayer. Sí, claro. Pero bueno, tengo que responderla también. Es una pregunta que me gusta ir muy bien pensada porque al final... Eh, mucha gente muy tensa, COI, ¿eh? Pues, claro, más que tensa hay mucha gente que al final, pues cuando algo tiene tantos seguidores, sea lo que sea, eh, sea el fútbol, sea eh, un streamer, sea un juego, sea algo... Hay un fandom, un porcentaje, aunque sea pequeño, pero un porcentaje de gente, la verdad. Mmm, toca cojones, la verdad. Yo he leído cosas que digo, tío, ¿este tío qué está diciendo? ¿O por qué se enfada él, sabes? Si estamos aquí ambas partes súper contentas. Pero bueno, es un tema que tiene que ir palabra por palabra, porque de verdad, es que a veces yo digo, eh, qué, qué guay este teclado. Uh, bifa, bifa el resto sé, de, bifa el recto claro. de, de marcas de teclado, es como tranquilo. tranquilo, tranquilo. Eh, no, no, todo, en plan, estoy a gusto de Eretics. Ah, no estabas a gusto antes en la casa. <laughs> ¿O ¿Qué ganas de, de, de vivir en Madrid? Ah, odias Barcelona y odias a Reven, que es un hijo puta. Y de verdad que hay mucha gente que, que lo dice, digo, joder. Sí, 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 sí. Hay que ir con pie de plomo porque de verdad, y es una cosa que aparte me da coraje, ya. Hay gente gilipollas, hay gente gilipollas. Pero hay gente que de verdad se, se inventa cosas, pero hay gente que se la cree. Entonces, volviendo a intentar responder a la pregunta, que repito, creo que ya he respondido. Sí. Eh, ¿Por qué Coy no? A ver, eh, no tiene nada que ver al final con la oferta ni con porcentaje. De hecho, yo tampoco sé hasta qué punto quiero decir cosas, pero muy contento por esa parte, la verdad. Creo que Coin y Ibai, voy a hablar, más bien voy a hablar directamente con Ibai, porque al final tengo un trato tan cercano. Eh, yo no hablaba tanto con, ¿sabes? Con lo que es Coin, yo directamente hablaba con él. Y la verdad, yo con él, por su parte, eh, de 10, porque al final... Decía, ha mostrado interés en mí, ha hecho una buena oferta. Eh, de hecho, yo le pedí algo y él lo consiguió. Es decir, eh, por mi parte, el, hemos hablado bastante de 10, la verdad. Hay gente que se inventa cosas, hay gente que dice que por dinero, ya lo dije ayer, de verdad chicos, si fuera por dinero... De verdad, es que no puedo ser más, más sincero. No estaría en COI, no estaría en Heretics. Estaría en un club que muchos ni conocéis, el 98% de la gente, y estaría ganando mucho dinero. De verdad. No es, es que gente dice, no, por dinero vaya rata. De verdad, a mí ahora mismo estoy en un punto de mi vida donde no me llama únicamente dinero. Sí, el dinero es importante, pero, gente, hay más cosas que dinero, coño. Ya tienes que dejarlo ¿no bien claro. No os habéis dado cuenta de que Weirdlift tiene ya dinero. <laughs> no os habéis dado cuenta. Pero si es que <laughs> la cosa es que, aunque fuera por dinero, si fuera por dinero tampoco pasaría nada, ¿no? Estaría en su derecho igualmente. Claro, también, también, pero que no. Hay dinero. sí, sí, no. Es que es Buen verdad. Punto, pero bueno, que hay gente que, claro, también que hay gente como que cree que, ¿sabes? Como que yo de debes algo, o, o que te crea toda tu vida, o hay gente que me dice, wow traidor, estabas en Barcelona y digo, hostia, y antes estaba en Barcelona, estaba en Madrid, eh, con Giorgio y con Neil y, y, y me fui, ¿me entiendes? Es que como que hay mucha gente que, que intenta verle problemas o intenta eh, ver movida donde no la hay, al final, esto es, uno claro, tenemos una vida, la vida da muchas vueltas y hay gente que le gusta estar en un sitio siempre, hay gente que le gusta ir explorando. Yo la verdad también un punto importante para mí fue que yo soy y dije, tío, y Tú vas volando, tío. Yo y me dije, Vay, tú vas volando en la vida. La verdad, te has sacado un club en unos meses. El club es la hostia. Ya tiene más seguidores que mi puta madre. Eh, una presentación increíble. Tienes sponsors brutales. Tienes un equipo muy bueno. ¿Me entiendes? Yo dije, dije, tío. Sinceramente, objetivamente, es la hostia. Es, es la hostia. En plan, hoy es la puta hostia. Y eso dije a él y lo digo. Me parece la puta hostia. Y ya como todo, como idea. He visto el trabajo desde dentro. Me parece la puta hostia. Yo también le dije. Yo creo que aquí... Soy mucho menos necesario que Neretics. Y no digo en plan de coño, ni que fuera yo aquí ahora un monje, ¿sabes? Que había bueno, un ayudador. En plan, no, me hacen. Me necesita, me voy. No, ¿me entiendes? Pero yo dije, hostia, creo que mi rol ahí es mucho más necesario. Creo que ahí encaja mucho más mi deseo, ¿no? De decir, hostia, un reto, un cambio. Aparte, yo tenía claro que quería volver a Madrid. Eh, porque al final, conozco aquí, mis amigos de toda la vida están en Madrid. Eh, yo aquí he estado muy a gusto, muy feliz. Y, y la verdad, pues estoy más a gusto en Madrid, al final, más que nada por, por amigos, sobre todo de Granada, familiares, etc. Y yo decía, tío, pues ya es un extra más, ¿no? Pero al final, para mí, era el punto, un punto importante era eso. Yo le dije, tío, COI, yo no estoy en COI, vais a ir de 10. De verdad, vais a ir de 10, vais a romperla. Y tú lo sabes, yo lo sé. Pero creo que Aretix, yo voy a aportar mucho más. Y ahora mismo también estaba en un momento en mi vida donde me apetecía, donde me apetece, eso, más responsabilidad, eh... ¿Sabes? Más compromiso, tener más protagonismo, tener más. Eh, tampoco es que el protagonismo es que mucha gente va a pensar, wow, qué protagonista, ¿quieres ser? No, pero que al final es, es algo que es cierto. Yo creo que. No sé si estáis de acuerdo o no, pero yo creo que es que, hoy, que van sobrados y eso es bueno, de hecho. Coño, claro, hay gente que me dirá, hostia, ¿qué tiene de malo que el club, joder, tenga pasta o sé sea, qué? Digo, no, no, si es que es la hostia. Nadie se quiere ir a un club sin imagen, nadie se quiere ir a un club sin dinero, nadie se quiere ir a un club que no compita en nada, obviamente es la hostia. Pero yo, la verdad, creo que además más oferta está muy bien. Y dije, oye, pues mira, al final, al fin del día, me, me llama más estar aquí. La verdad, lo vi, a ver, dudé, es decir, al final, sí. coño, COI también tiene muchas cosas buenas. Coño, casi todo el mundo se quiere ir a COI, ¿me entiendes? Es un club tocho. Pero yo dije, tío, pues yo ahora mismo, en este momento, una buena oferta, un buen proyecto, me sentía ahí muy integrado. Eh, dije, tío, yo ahora mismo creo que encaja mucho más. Y ya ahora mismo sí. no, a largo plazo, porque al final, repito, que esto al final es pues, un intento de para toda la vida. Uh -huh. Entonces yo creo que. Voy a estar aquí más a gusto, creo que voy a estar aquí eh, mejor, creo que es algo donde encajo más. Y, y, y lo, tengo, lo, lo tuve muy claro, la verdad. Cuando me di cuenta de. Estaba agobiado, la verdad, por la decisión, sabía que era una decisión importante, sabía que, pues, eso mucha gente, eh, mucha gente lo entiende, mucha gente pues, le gusta, no le gusta, ¿sabes? Pues sabía que a ver gente toca pelotas, porque siempre da ahí. Sí. Y, y ya era una decisión, pues, una decisión grande. Pero al final, la verdad, cuando un poco me decidí, como que lo vi muy claro, la verdad. Veía muchos pros. Y vamos, estoy súper seguro de que para mí he hecho la decisión correcta. Uh, ¿qué, te, ¿Qué te iba a preguntar yo ahora? No me acuerdo yo qué te iba a preguntar. Sí, ¿cuánta gente de LOL? Quiero decir, puro LOL, entre comillas. Hay en Heretics. Porque hablando de. Con todo lo que estamos comentando en, en KOI sí que joder, hay un montón de gente que ha sido LOL toda su vida. O prácticamente toda su vida. ¿Vale? Desde el propio. Iba y Barbe ya son dos figuras que. ¿Para qué queremos más? Pero en Heretics tenemos eh, Giorgio, que la gente, la gente de Heretics viene de, de los shooters de toda la vida. Heretics ha tenido sí. League of Legends en varias ocasiones, pero digamos que no hay una persona, digamos, experta, insider de, de League of Legends allí. O por lo menos que sea visible, ¿no? No hay nadie de ese perfil. Estoy de acuerdo. De hecho, mira, un, un muy buen pro de por qué aquí... <laughs> Tengo mucho más papel y soy más importante. Igualmente, a ver, eh, el LOL... El LOL es a Austria, en plan, el LOL es el esport número uno. Entonces, sí. pues, toda la gente de TIC sabe del LOL, ¿eh? Arnau sabe del LOL. Sí, es cierto que no. a ver. No, sí que es cierto que, obviamente, pues, Gref no es una persona como Ibai, ¿me entiendes? Eh, Ibai, pues, coño, ha mamado LOL. Ha nacido el LOL, obviamente. Mm -hmm. También por eso es uno es una de los motivos. Porque ya iré en el club del LOL, coño, es que Ibai es... A nivel, obviamente, internacional, mundial. Número uno es conocido también por el LOL. A ver, ya hoy en día, mucha menos gente conoce por el LOL que por otra cosa, obviamente. Pero Ibai es el LOL. Eh, Necro, sí, hace muchas cosas y tal. Pero Necro es LOL Pokémon. Eh, Reven, sí, Reven está otras cosas. Pero el LOL, ¿me entiendes? Es un poco lo que tú has dicho, que ahí hay mucho LOL. Y aquí había cero LOL. Y es un poco también lo que, digo, coño, me ha a sentir muy realizado ahí, tío. Me voy a sentir muy. Eh eso pues vale escúchame has estado un año año y medio un poquito eh, haciendo lo que te apetecía la sí. palabra responsabilidad o sea ahora es ahora voy a tener responsabilidad ostras eh, es una palabra puede parecer un poco tal pero es muy seria yo te quiero hacer una pregunta qué harías como ahora como parte de un club diferente a otros clubes en los que has, en los que has estado. Algo que dirías, nunca permitiré que en, en, en Heretics me pase lo que me pasó en este sitio. No me digas el sitio. Bueno, si me lo quieres decir, no tengo eh. ningún problema. Bueno. Por ejemplo, ver, que, te, ha que, varios, que te paguen ¿no? al contrario que en Huma, ¿no? Eso se estaría bien para empezar, Por ejemplo, ¿no? que, por ejemplo. Claro, Huma sería un poco lo opuesto, ¿no? Lo, Huma todo lo que se hacía ahí, pues hacemos lo contrario. Eh, oye, buena pregunta. Me parece buenas pregunta, la verdad, ¿eh? me, me, me gusta la entrevista. Eh, una cosa, ¿soy, con vuestro permiso. No, no, coño, Es verdad, eh, bien. Es que... Haciendo buena entrevista, Juste. Bueno, por una vez, vez hace algo bien, Juste. <laughs> es que no, pues, muy buena entrevista, Juste. Es que muy buena entrevista. No, pero, Buen en verdad, eh, a ver, eh, yo es una cosa también que por eso he dicho que ya tener un poco más de responsabilidad. No es que yo vaya a tener un equipo trabajando para mí o que yo sea el manager y... Esto no se sé lo mal, me echan. Wow, no, responsabilidad me refiero a eso. A yo también... Eh, oye, cosa importante, que los jugadores estén a gusto todo el trayecto. Eso que seré, que, ¿A qué me refiero? Que es muy típico en eSports, eh, tú estás súper a gusto, eres increíble, eres el mejor, pim, pam, pim pum, te queremos. A la mínima que pues te quieran echar, te quieras ir, etcétera, vamos a putearte la vida. Y si puedes ir a la lec y yo puedo casi impedirte, o te voy a joder. O tú vales esto, voy a pedir un buyout de no sé cuántísima pasta, que siendo realistas, todos sabemos que no va a pagarlo nadie. Cosas así, hay cosas que al final, obviamente, es un negocio. Yo no voy a ir, ay, te quieres ir. Venga, no pasa nada, un abracito Obviamente no, pero eh, Sí que tengo claro que, oye Dentro que es un negocio y de que habrá veces no Que un jugador diga, hostia, qué cabrón, o me viene mal Obviamente, pero creo que En general he muchas experiencias He visto muchas experiencias de decir, tío Creo que se puede hacer un punto gris, ¿sabes? En plan, donde obviamente el club se pues, haga beneficiado Que al final, repito, es un negocio Hay gente que dice, este jugador no quiere jugar aquí Que se vaya gratis, dejadlo No, no funciona así la vida, lo siento Pero creo que hay un punto medio, ¿sabes? Yo al final como vengo como jugador, pues entonces oh, eh, creo que tengo ese punto, ¿no? Donde ahora voy a ver las cosas como, vale, como empresa, eh, como club. Pero también, oye, he vivido las cosas buenas y cosas malas como jugador. Entonces para mí eso es importante. Yo tengo una pregunta. Vas a hacer... Bueno, es una pregunta, tengo un montón, si llevamos aquí una hora. Eh, Vas a... Has, has sido streamer, has vivido muchas cosas, has crecido tú como marca, pero ahora te metes en una empresa. ¿Vas a recibir algún tipo de entre comillas de formación en estos primeros meses que vas a estar en Heretics? ¿O vas a tener a alguien modo eh, Ruedines a tu lado? En plan, oye, yo que sé, un Arnau. Un Arnau, un Giorgio, oye, que, que quiero hacer esto, pero no sé cuál es el procedimiento. Sí, mira, tal, no sé qué. O tú vas a ir en plan Jumanji, tú solo eh, te equivocarás, aprenderás, ¿cómo va a funcionar eso, eso, esta nueva etapa para ti? Bueno, creo que es un poco la, lo, lo has comentado después, ¿no? Al final, yo tengo muy buena relación eh, con integrantes, tanto deportivo, como con el CEO, como con todo el mundo. Entonces no, no va a ser rollo. Venga, de 3 a 6, clase con Werdy. Aparte, tampoco tengo. Yo, yo no tengo por qué aprender algo necesariamente sabes para para lo que es mi función como socio como embajador al final son cosas que yo sé hacer cosas que de hecho hago en mi día a día O sea, al final mi rol principal ese socio es pues meterme un poco en deportivo pero al final es hacer contenido es dar de visibilidad ser de imagen estar en los eventos intentar que el club aspire lo máximo para eso no necesito que nadie me enseñe nada pero sí que es verdad que yo también pues quiero estar al día de cosas dentro de, del club pero eso yo creo que al final de forma muy natural voy a ir aprendiendo y oye si un día eh, que aprender sobre algo, no hay problema que sentaré a Giorgio 25 horas hace falta y de hecho ellos están encantados con que, con que, con que meta, con enseñarme cosas del, del club, eh, cómo funciona el negocio, mil cosas que yo como jugador no sé, es decir, que no he aprendido durante estos años, uh -huh. yo creo que al final eso sale de forma natural. En un día normal, porque tú por ahora eres streamer, en un día normal, ¿cuántas horas le vas a dedicar al Weirdly? Eh, Werlif Streamer y cuántas horas al Heretic Worldlif en una semana. ¿Cómo vas a repartir? ¿Cómo van a convivir esto? O a lo mejor una semana va a ser en plan Gente, estamos hasta arriba. Esta semana no hay stream. O esta semana hay stream, una semana. O tú vas a seguir todos los días de esta hora a esta hora, stream, bla bla bla. <laughs> ¿Verdad que me rías que me encanta el chat? Que todo el chat sigue, <laughs> se basa en, me en memes de BIFA. A. <laughs> <beef> a. <laughs> eh, me encanta, no paréis. Eh, a ver, no, yo tengo claro que al final eh, yo soy streamer, yo creo contenido. Entonces, eh, obviamente, no es que sea mi prioridad, sino que yo no, no voy a estar de repente, chicos, dos semanas a hacer directo. Porque aparte, mi, lo que es mi papel no necesita que esté 10 horas eh, con Heretics. Sí que dependerá mu mucho más de eso. A lo mejor hay un film entero que oye, me lo paso liado, ¿sabes? Con, gra con grabaciones, yendo ahí a la mansión de Eretix, eh, ¿me entiendes? Que a lo mejor hay un sí. día, pues, un día entero, o, o diez horas, o a lo mejor hay una semana o dos semanas, que mira, pues, eh, tengo que hacer una cosita, o ver un partido, o no sé qué, también yo creo que eso se va viendo. Lo bueno también de estar aquí en Eretix es que al final saben que yo trabajo bien, yo sé que ellos trabajan bien, nos conocemos, no va a haber nada antinatural, ¿sabes? No van a decirme, oye, Werdip tienes que estar aquí cuatro días seguidos, porque ellos entienden que para mí es una mierda que no tiene sentido, ¿sabes? Al mismo tiempo, claro. también entienden que, pues, va a haber días que voy a tener que hacer muchas grabaciones, o voy a tener que acudir aquí, o voy a tener que... Pues cualquier cosa, hay un problema en el equipo, o algún fichaje, o algún cualquier cosa. ya al final creo que eso es que te diría, pero... Es que no lo sé, la verdad, es mi primera experiencia, soy, soy nuevito, No te sé decir. <laughs> es que estoy viendo por aquí y sí que sueles hacer stream rollo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 de noviembre. El 5 no haces, 6, 7, 8, 9, 10. Sí que te tomas tú algunos días de descanso. Eso sí que, eso sí que es verdad. Eh, voy, a ir, voy a ir abriendo turno de preguntas al resto de la gente que, que tenemos por aquí. ¿Tenéis sí, preguntas vosotros? Tengo. Yo sí. ¿Queréis, est queréis estropear mi estupenda y espléndida entrevista tal y como está. no está mal, ¿eh? O sea, bueno. menos mal ¿eh, que no está mal. Ya, ya habría preguntado tres o cuatro interrumpiendo. Yo tengo además, una pregunta ¿sí? más, vale, sí. Sí. ir pensando. Sí. Pero yo tengo una pregunta. ¿Has tenido algo que ver, Wesley, en, en la creación de en este equipo de de LOL o por ahora, o no has tenido por ahora nada que ver? No, ni, ni nada ni tiene que ver. Diría yo un 10, porque sí es verdad que yo cuando estaba hablando había, como te he contado, dos meses de sí. pues eso. No, ni, no de ni siquiera negociación, sino de hablar, en plan, eh, no sé qué, esto sí, esto no. Nah, ¿Me entiendes? Yo busco más esto, te ofrezco más esto. Eh, entonces sí que durante ese tiempo una parte del roster era, oye, ¿qué equipo tienes pensado hacer? Eh, y al final, la verdad, yo el equipo lo vi, lo vi bien. Desde, desde que me comentaron, me dijeron, pues mira, pues este seguro, este, no sé qué, este bla, bla bla, pero con este, lo típico. Y yo lo vi bien, entonces yo no, ¿sabes? Yo no he dicho, yo lo no quería saber por si acaso me dicen a un jugador que dijera yo, no, 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 ese, ese, ese ni de coña, ¿sabes? O, o algún consejo en plan de, oye, mira, eh... Pues este estaba por aquí Free Agent y tal, que me han comentado jugadores que es muy bueno. Pero al final, yo cuando he entrado ya estaba montado el, el equipo, así que yo no me quito ningún tipo de mérito, ningún tipo de nada. Bueno, mérito, porque saldrá o bien. O de eso. mérito, ¿no? Si sale mal, claro. Yo tampoco puedo claro, no nada. Claro, no, pero no. Yo no, no he estado eh, hablando con jugadores, no he estado uh -huh. eligiendo entre tres opciones, analizando cada una. No, no, no ha sido el caso. Pero me gustará que sea el caso en el futuro. ¿Qué piensas de esta, este año? Ha sido un poco el año de... Bueno, parece que ha habido movimientos locos. De los agentes. Agentes locos. Agentes locos pidiendo eh, plata. No sé, ¿te has enterado de algo de eso? De cómo están los agentes eh. ahora mismo en el mercado. ¿Qué opinas de, de ese tema? Porque creo que no se lo hemos preguntado a ningún jugador. ¿Qué tal? ¿Qué piensas sobre eso? Y tengo curiosidad por saber, tú, de tu punto de vista como jugador, qué piensas de, de eso. Eh, han, han aparecido 70 agentes más, algunos están pidiendo muchísima pasta, algunos están exigiendo que si quieres a este jugador, me tienes que fichar también a este. ¿Tú qué piensas? Pues, tío, creo que el tema de eSports de agentes de fichajes, en mi opinión, es bastante mierda, la verdad. Eh, <risa> <risa> yo, como jugador estos años, a veces he visto unas cosas porque... Ya, bueno, hoy en día casi todos los jugadores tienen su agente, pero es que antes era incluso diferente, porque es que antes había jugadores eh, con una agencia, jugador que una agente llevaba a ocho personas, una agencia que se va súper bien con un equipo, y yo en plan de, tío, ¿qué coño? Porque estar con esa agencia te hace que tengas más opciones de, de poder jugar en un club, ¿me entiendes? Me parece absurdo, porque digo, tío. Eso funciona es así, hijo, y lo sabes, o sea, eso no es. Ya, ya, pero pero me parece funciona como así, esto es una casi, frase un algo tan que es sido bueno. Sí, no, no eso, sino que he visto casos de muchas fallos de comunicación, de tú hablar con, de repente con el club, te dicen una cosa, hablas con el manager o X, ah, te te pasa mucha gente, al... conocido mía, claro, no, no, los no es que han dicho esto, y de repente no, pero es que te viene un, pues, un otro equipo, no, es que me dijo el manager esto y el club me dice esto y no sé qué hacer, no sé a quién creer. Y digo, tío, en qué, ¿sabes en qué momento se ha convertido esto? Tienes que creer a alguien, tienes que pedir pruebas. Aparte, hay, hay agentes que, no sé, ya son negociaciones, no, pido una locura. Y luego de repente dicen, hostia, pues esa locura no, no la puedo pagar. Y entonces, pues, pasar al siguiente, de repente un jugador súper bueno no tiene equipo. O de repente un club te dice, sí, 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 te fichamos. No, de verdad, sí, 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 sí. Ah, pues no, mira, ficha este. Ese es el otro, ha rechazado dos ofertas, ¿sabes? Que al final, imagino que en todo deporte y tal es así. Pero yo, que me gusta, y sobre todo ahora, que yo quiero ver en máximo nivel, quiero ver el, el, pues, el show, a veces digo, tío. Vaya mierda, la verdad, vaya mierda, porque hay jugadores muy buenos que se quedan sin equipo, hay a veces equipos que fichan un jugador rápido para que se lo quiten y después había uno que le gusta más, no sé, hay muchas movidas, que también imagino que es parte de, de, del negocio y del, de lo que mola, pero yo creo que está bastante mal hecho. Ahora sí que voy a abrir turno de palabras. ¿Quién tiene preguntitas por aquí, chavales? Yo. yo tengo una. Yo también. Yellow Toad, adelante por favor. Eh, yo creo, Walwick, que una de las cosas que también te han diferenciado mucho de, de otros jugadores en tu etapa de, de, de jugador es el hecho de que has sabido compaginar muy bien el hecho de ser jugador, pero al mismo tiempo ser, digamos, una figura, ¿no? Y potenciar también tu streaming. Y no sé si tienes pensado también a, a, a los jugadores de, de Eretics ayudarles en, en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que ya cada vez más tienen más claro los jugadores que, aparte de que se les dé bien el juego. También fuera de él, pues tienen que hacer unas cosas. Estamos cansados muchas veces de ver jugadores que en equipos no quieren hacer contenido o que se quejan cuando les toca día de, de grabación. ¿Tú en eso quieres también estar especialmente encima de ellos? ¿Enseñarles un poco también, pues ya no solo su paso por, por Heretics, sino que en su carrera puedan también potenciar esa, esa, esa visión? O sea, si es algo que tienes en mente para, para estos primeros meses también. Sí, para mí en general es muy importante el tema de... Basket, que, incluso crear que contenido, la uh -huh. gente te conozca. Porque ahora mismo, sí. es cierto que ahora mismo ...pues la gente me conoce y la gran mayoría incluso, pues, sí, me han conocido incluso compitiendo con Mal Lions o con SK. Pero mucha gente no recuerda que en 2017 a lo mejor, pues cuando gente... entramos 8 horas al día, yo acababa y después hacía directo. Es decir, que me he esforzado durante todos estos años para al final tener la imagen para que la gente me conozca. Y yo lo que sí que exigiré es eso, que los jugadores se les Oye, que ahí me he dado cuenta de que no todo el mundo. Le gusta hacer streaming y no todo el mundo uh -huh. sirve para hacer streaming. Que al final, hacer streaming no es como, venga, hace streaming, ya está, funciona. No, pues hay gente que no le gusta, no le gusta, no habla mucho, no es mmm, recurrente, cualquier cosa. Pero sí que lo que yo creo que es necesario es que te conozca. Incluso, oye, que eres un gruñón, eres un tío que está siempre de mala hostia. Pues mira, pues habrá alguien que te diga, tío, me cae bien, well, ¿Sabes? Este tío, pues mira, cuenta el, el... <laughs> <laughs> el <laughs> <El> literal. <risa> <risa> eh, claro, Se va a cuenta. Pues, 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 gente pegando, ¿eh? que le claro, que, caga que muy bien, diga, pues tío, pues mira, eh, yo también, eh, ¿sabes? Me reflejo con él. O mira, pues esto no comparto, pero me gusta porque es una persona pues que dice cosas más directas y yo me gusta así. ¿Sabes? Como que, de verdad, debo como seas, a algún porcentaje de gente vas a caer bien. A gente que cae mejor, a más gente o a menos. Pero a todo el mundo. Le va a caer mal a alguien, ¿sabes? Y a alguien le va a caer bien, eso es seguro en la vida, seguro. Más preguntas, bebé. Eh, Werliba, ayer le preguntábamos a Giorgio, porque por alguna razón se liqueó que estabas como suplente ¿no?, del equipo, si podías llegar a jugar, y yo creo que tú eres el mejor para, para responderlo, porque con tu anuncio, con el vídeo, yo vi mucha gente diciendo, joder, pensaba que iba a volver a jugar, qué ilusión me había hecho, cómo me apetece verle competir. Si no se jugase nada de Heretics en una última jornada, ¿a ti te apetecería salir a la top en un ratito? Como Motroco en su día, ¿no? También lo hizo. No, bueno, eh, Es que incluso, aunque se jugaran algo, a mí <laughs> apetecería salir ahí a, eh, a, la, vale. a la top lane. Pero Así te, apete, que... ¿te apetece o troll? O sea, ¿te has planteado volver a competir un poquito? ¿Un poquito te has planteado volver a competir? Me lo, me lo planteé hace unos meses. Es que, es que me parece fuerte, pero había lo he echar de menos ¿eh? y ofertas tochas a ver echo de menos y competir luego pienso en el día a día y digo ni de coña a ver yo no voy a volver a competir gente no voy a volver a competir pero sí que obviamente tío pues a veces veo partidas veo cosas y digo joder es que me apetece sobre todo cuando a lo mejor hubo España contra Francia este yo dije tío wow hace tiempo que no estaba ahí mmm, hablando tan concentrado tan en la partida sin fijarme en nada y Obviamente 8 de menos, al final son 7 siete años, 8 siete años, Sí, de mi vida compitiendo, 8 de menos Pero no me voy a recompetir Ahora, si en algún caso me necesitan, o algún caso, pues. O alguien se cae. ¿no? Veremos. Alguien puede hacer clip para sacar Cuidado con el chance, de. Voy a volver ¿eh? a competir a Fiumo. con lo que has dicho, ponedle seguridad a Satorius. Ponedle seguridad no, hombre, a Satorius, bueno, y con o lo que has al dicho, a que alguno sea, lo busca. O al top laner que sea, no sabemos. Igual te perdón, pasa, perdón, igual te pasa perdón, a Wearlib como a Biersen este año, ¿no? Que estando detrás del equipo, viendo el día a día, dice, coño, es que sigo valiendo, ¿no? Para jugar. Sí, sí. De hecho, a ver, una cosa que yo mucho me, me auto-pregunto, ya por curiosidad, en plan de, oye, tío, si yo ahora mismo me caliento digo, voy a jugar la semana que viene, digo, hostia, me dan el pelo, lo hago muy bien, lo hago fatal, lo hago normal. A veces me da curiosidad en mi mente pensarlo, porque a veces veo cosas que digo, uff, yo estoy ya anticuado, ¿sabes? Llevo sin jugar un tiempo. A Otras veces veo cosas que digo, hostia, yo realmente. Sabes, coño, que luego me defiendo muy bien, que luego juego de repente a un, un algo tocho, cinco pro players, y digo, si es que me noto, ¿sabes?, dos semanitas y estoy activo. Me da curiosidad, pero obviamente no, no es el caso. Un Where world dos mil En 2021, yo creo que no, no hay problema. Pero 2022, ¿quién hay en la top line en 2022? Hombre, dices en, en general en Superliga, ¿En Superliga? ¿En Superliga, ¿En Superliga o en Neretas. No, no, hablo en Hombre, Superliga. Creo que sí que habrá jugadores, pero es que Werlib, ¿no? Me imagino. Hay, 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 peores. Ay, hay, peores. Hay. hay peores. Hay peores, hay peores, hay peores. Hay. Eh. Pero yo creo que 2020, en 2021 claramente le daba así a, a casi todos. Pero este año, Antonio, saludo a tú. ¿Quién más? Satorius compite A ver, es afectado, que. Oficial bueno. hay Oficial hay props. nombre nombres que yo no, no he visto hace mucho Marqui. tiempo. Marky. No, bueno, nada, Mirwin. no, Mirwin. Cuidado. Mirwin. Os digo, os digo yo si queréis todos. Venga, venga dale. Es dale, que dale, tengo venga, la tía delante. Dímelo, dímelo. Eh, dale, 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 dale. Estos son. ¿Vale? La mayoría son rumores no confirmados, eh. Venga, sí, dale. Pero dale. los que eh, iban sí, a poner en la tierra. Momola, Victor de Vale. Mirwin. Eh. Oskarinin. Vale, ok. Color. Vale. Gaetan. es quién es? El de Mad Lions. Vale. Ah, bueno. Marqui. Ok. Saludatud. Satorius. Ok. Rubio y Antonio. ¿Qué te parecen esos jugadores? ¿Y Toño? ¿Tú? Muy buenos. Muy buenos. Tú, ¿dónde…? te pones…? Este? ¿Dónde no, me te no? pones a meterme? No, no, no. Me a meterme. <laughs> Venga, top 5 ¿Sabes qué pasa? Sinceramente, te he dicho antes por MD, y es que es real. Yo soy una persona que creo que me mojo bastante. La verdad, yo intento siempre ser natural. Obviamente, hay cosas que no puedo decir nada, ¿no, digo. Pero es que hay gente ahí que no sé ni quién coño son. Mm, ¿cómo, cómo, voy yo... los... ¿Cómo voy a meterme yo? Pero en solo Q yo a ellos, en el solo Q. ¿Qué va? Yo, antes sí, yo antes o sabía contra quién jugaba, lo analizaba. Este tío juega así. Yo ahora mismo estoy jugando en streaming, y yo juego, eh, yo qué sé, como si estoy aquí con. Con, con un vinito, ¿sabes? Yo juego de chill, de risas, me paso bien con la gente. Entonces, claro, yo no puedo decirte en qué top estaría. A ver, yo ahora mismo espero estar en el último. Porque si no, bueno, la gente es mala, coño. Es que si no, ¿sabes? No, no podría ganarte. Me, me, me sabría me sabería mal ganarte. Pero, pero no o sé, sea, hombre. Yo sí que, tengo, sí que tengo clarísimo que obviamente en una semana, pues a unos cuantos podría. Obviamente, pero. No lo sé, no, no te sé decir top. De verdad que me gusta mojarme, ¿eh? pero es que no. Alejandro, Alejandro Cotrina, ¿tienes alguna pregunta? Eh. No, la verdad es que yo me he quedado bien. ¿No, ¿No sé. tienes pregunta? No, 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 no. Yo, yo, es que no he gastado todos los palos sí, tú y luego bebé gente, y Adán, han aportado. Gente del chat. ¿Habrá claro, alguna gran pregunta? entrevista, yo usted? <laughs> ¿En ¿tienes alguna ¿Tienes pregunta? ¿Cuántos <laughs> minuto de monólogo sabes? ¿Qué no, no, sigue? No, no. la, es sí, eh. la verdad es <laughs> que la entrevista ha sido, ha sido, magnífica. Ya se ha contestado todo lo que yo quería saber. Yo usted, yo puedo añadir una más. Claro, esta ya venga. es fanservice para el chat. Venga. Warley, no, claro, te voy a tener que explicar porque a lo mejor no sabes lo que significa. Bueno. ¿Tú te bueno, consideras crucifista? o ole, bordalista. Ole, ole, y ahora ole, te ole, lo explico buena. rápidamente. Cruifismo es el League of Legends de salir a jugar desde el minuto uno, de tener presión Ule, en no, línea, gole, de ser todo gole. el que propone, o el bordalismo, que es el turbo atraco toda la vida, a escalar y a esperar el minuto cincuenta. No, 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 la primera opción, no sé, Crucifistas, Crucifistas. No Crucifistas, sí, señor, sí, sí. Eso, sí. sin Así duda, es. a mí, yo a mí me encantaba Así tener, es. me acuerdo, ¿eh? Un Rumble, un Jarvan, un, algo de pusear, moverte. A mí me gustaba, yo, yo forzar, porque si yo dependo de lo que hace el equipo enemigo, no está en mi mano. Pero si dependo de mí, puedes ir mal, puedes ir bien, pero me siento como que tengo más. Si tengo más opciones en mi cabeza, guay. Si no. No, de, como shot bajaba mucho, aunque bueno, también todo depende, oye, ¿eh? que si en metagame era minuto 50 jugarte un hipercarry y una Oriana, pues mira, chico, a yo no, contra el metagame no se puede hacer mucho, pero pero sí, prefiero prefiero la acción. Pregunta, ¿qué crees que es más fácil? Ser jugador de un club de eSport o el trabajo que tú vas a hacer ahora? ¿Perdón, puedes repetir? Que ¿Qué, crees, segundo, ¿Qué crees que me... es más fácil? ¿El trabajo de, de, de ser jugador de eSport o el trabajo que tú vas a hacer ahora en, en el Ethics? ¿Qué es más fácil? A ver, mi trabajo en el Ethics probablemente sea más fácil. Ahora, mi vida ahora mismo es más difícil. Porque, claro, yo no es que diga, bueno, eh, estoy en el Ethics y ya está. Yo también tengo que hacer pues, mi contenido en Twitch, también mi contenido en YouTube, también pues, mi trabajo con marcas, mis reuniones, mi no sé qué, mi... también pensar en... Coño, en... Hacer cosas diferentes, en podcast, en movidas. Entonces, sin duda, mi vida ahora es más difícil. Ahora, creo que es menos exigente, porque antes. No sé, tiene pros y tiene contras. Yo me di cuenta que en la vida hay cosas que. Todo tiene pros y contras. Como pro player, es verdad que yo acababa harto de tantísimas horas y tal. Lo bueno es que yo acababa de jugar, ya sean 8, 10 o 12 horas. Y era totalmente libre. Ya mi mente estaba. No, no pensaba, ¿me entiendes? Era, bueno, estoy libre, en mi tiempo libre. Y ahora, pues bueno, a lo mejor un día hacen menos, pero... Pues estás con el móvil, la agencia te raya, un no sé qué, tienes que pensar en algo, se te olvida un no sé qué. Tienen más cosas. Entonces, yo creo que ahora mi vida es diferente. Tiene más pros, tiene más contras. Tengo L una pregunta, se me ha ocurrido una muy buena. <laughs> eh, Hablabas ante el WebLive de la parte de lo de generar contenido o hacer cosas más allá del stream de que te conozcan, ¿no? Por ejemplo, ¿crees que los jugadores españoles en concreto, y más por los españoles, aunque puedes asociarlo a todos, están muy acomodados a día de hoy? ¿Streamers españoles? No, los jugadores que quieren competir, especialmente españoles. En tu experiencia. Bueno, a ver, eh, claro, yo te puedo comparar a lo mejor con, conmigo, porque es verdad que a lo mejor, eh, me meto meto, eh, pro players eh, alemanes, bueno, alemanes conozco unos cuantos, pero eh, franceses, pues a lo mejor si conozco cuatro, pues no sé, no digo que en España conozco a 30. Eh, bueno, en general sí que creo que hay, sí, mucha gente que... Es que al final depende de todo. Yo también creo que la, la actitud hace mucho y sí, mucha gente veo en Twitter, oye, pues no se me ha dado la oportunidad, no no sé qué. Y hay casos que son ciertos, es que es lo malo, que hay veces que pasa que es de verdad, hay veces que la vida va contra ti en algún momento, oye, pues igual que otras veces en la vida de repente dices, coño, es que todo me sale bien, todo me sonríe, de repente un equipo me quiero, de repente esta oportunidad es increíble. Eh, pero sí que creo que se puede hacer siempre más, siempre más. Yo, por ejemplo, no es un pro player, pero una persona que a lo mejor... Yo pienso directamente en eso. Es manute. Vosotros pensáis, manute, la de cosas que hace, de verdad, yo digo, joder, manute. Es increíble, de verdad, es que... Porque tiene la mente mucho más abierta. Entonces, un pro player puede hacer lo mismo. Si un pro player entrena, eh, también trabaja en todo, sus redes sociales, hace contenido, intenta pues tener buena relación con eh, pues, otros jugadores, que eso al final hace mucho. Por desgracia, digo por desgracia porque yo soy de observadora, el nivel y lo que aportas en un equipo... Pero la, eh, ¿cómo te lleves con el jugador? La imagen que tenga de ti es súper importante. Entonces, sí, se puede trabajar mucho. Más. Otro tema, ya para ir cerrando. Co stream. ¿Qué me puedes contar del co stream? mate cíclico. Te apetecería estar. No, no, si te, apetece, si te apetece estar. Te vamos a ver. ¿Cómo es el leaf que ve, que ve partidas? Es. Eh... Eh, grita como, como Ibai Está tranquilo pero tenso Es como Aranea y que se va a dar vueltas eh, ¿Cómo es el Werlyb que, que se pone A ver partidas suyas? Entre comillas suyas ¿Qué, qué te importan? Vale, a ver, dos puntos este tema no sé hasta qué punto puedo. <laughs> ¿Puedo hablar? El co-stream no, eh, no está. No, a ver, no está. No, no está confirmado, pero, vamos, pero lo dice. Lo pero típico, lo está hablando todo el mundo no, ya. No, habla, habla, yo, yo, y, yo, yo, habla como en como no dijo que. Habla, habla en caso de que hubiese claro y, en caso de que... claro sí. eh, me gustaría en el caso en el que hubiera pues eh, es posible que se pueda hacer en el canal eh, en, mi, en mi canal no lo sé yo qué sé no no lo, no lo has, tú no afirmes y ya está vale yo obviamente casos <laughs> todos ultra hipotéticos donde eso es mucho Desde mucho el... <laughs> mucho hipotético eh, de la hipótesis. sí si hay co-streaming, obviamente voy a estar ahí. Sí, me hace mucha ilusión. De hecho, creo que el co-streaming, si se implementa, va a ser un antes y un después. Y de hecho, la verdad, me sorprende que no se haya hecho antes. Si se hace. En plan. Eh, ¿que se debería hacer ahora. Y si no, que se haga pronto. Porque lo veo súper importante, súper top. En otros juegos existe. Y lo peta muchísimo. Y volviendo a la pregunta de cómo soy yo en los partidos. ¿Sabes qué pasa? Que no lo sé. Porque, claro, los partidos importantes. Yo no jugaba. Entonces, yo, yo, yo no veía, yo estaba jugando. Bueno, cuando desde, estabas, desde por eso, ejemplo, en Fanatic y los partidos que no jugabas, ¿cómo lo vivías tú eso? Bueno. A ver, es que la situación, ¿sabes es qué? Sí, no Venga. Porque, Venga. Porque, siendo sinceros, <laughs> que si van mal, es una historia. Pues claro, si tú eres suplente y el titular de la caga. Y dices, qué mal, pero qué bien. Pero qué bien, Entonces, ¿no? Sí, señor. Era raro, quieres que garen, pero claro, tú entiendes que dices, hostia, si yo quiero jugar como el Top Saga, un 20-0, va a jugar a su puta madre. Entonces, eh, era diferente. Igualmente, oh. ese equipo, bueno, ese equipo no tiene nada. nada no, eh, no, no, no era. Ver, no, le deseo, no le deseo mal a nadie. Pero. <laughs> no, no, eso no, no digamos que no, no, drama, era un, no era. un equipo. En fin, no, no era un equipo. Entonces no lo he sentido así. Y claro, desde mi salida como pro player no ha habido ningún club. O que yo haya sentido, ¿sabes? Lo máximo era, pues mira, juega Europa a los mundiales, ¿sabes? Pues ojalá ganen. Pero no he tenido. No he sentido eso nunca. De hecho, eso es lo que es una cosa que me apetece. Tío, tener mi club ahí, decir, hostia, quiero que ganen. Rollo, quiero que ganen. Rollo me hace muy feliz que ganen. Y eso es una cosa que yo. Solamente he vivido jugando y ahora voy a, voy a vivir eh, observando. Y no lo sé, la verdad. Yo creo que que lo viviré bastante. Yo siempre soy una persona muy de sangre caliente, ¿sabes? De levantarme, de gritar, de... de cagarme en todo si hace falta. Entonces yo creo que lo viviré, pero no lo sé. También será diferente porque estaré viviendo al mismo tiempo que analizo un poco. De decir, tío, ¿qué coño hace este o qué bueno es este? Entonces habrá dos facetas mías, la de, mmm, digamos, Ex -Pro player sí. y la de... Persona que es socio del club y que vive el partido, que estarán ahí luchando y no sé cuál ganará. Le, ¿le vas a dedicar Cuidado de... porque luego Dime, llegará, a llegará el momento de, ¿pero qué coño estamos haciendo, tío? Y el tilteo. Hombre, llegarán, llegará, habrá momentos que pens estar pensando, madre mía. Qué vergüenza. O al contrario, decir, madre mía, qué, <laughs> que, qué <laughs> fin, claro, es que al final va a haber partidos buenísimos, van a haber partidos malísimos, eso hay que saberlo. Entonces, bueno. Y... No sé si, si lo haces ya, pero le, le vas a dedicar tiempo ahora también a ponerte rollo. Vamos a estudiar, vamos a estudiar el meta. En Corea están haciendo esto, en la LPL están haciendo no sé qué. O tú simplemente con el conocimiento que ya tengas y con lo que vayas adquiriendo poco a poco te vas a quedar así. No, mi idea no es ponerme ahora a estudiar League of Legends. Sinceramente, ya me jodería haber estudiado League of Legends toda mi vida y ahora, de repente, dejo de competir y estudio League of Legends. Sí que es verdad que eso… Por eso he comentado que yo, ap yo aportaré en lo que pueda aportar, Madre. en lo que ellos consideren que pueda aportar. Por ejemplo, tema de comunicación, de cómo hacer ¿no? scrims, cómo… Eso, pues ahí puedo aportar ahora y en cinco años, porque al final son… No hay una forma correcta, no hay muchas formas, hay… diferentes eh, pensamientos, ¿no?, de pues, cómo entrenar más óptimamente, eh... Cómo sacar más provecho, no, objetivos, cómo hacerlo, todo. Y ahí sí que puedo aportar ahora y en dos años y en cuatro. Y obviamente, pues sea top lane hasta que deje, hasta que sea un paco, pues podrá aportar en uno para unos, en experiencia, en control dobleadas, en matchups, en en builds. Pero no me voy a poner a estudiar si en China están jugando en Jace, no sé qué. No, eso que se encargan los analistas y los jugadores. ¿Qué paso de pagan? Pero, Wearly, una, una, una cosa respecto a esto. ¿No crees que ahora, aunque sea puntualmente, pues me acuerdo de la radio, que cuando llegaban las partidas de... No sé si fue al principio del Mundial o antes de los playoffs, que empezaste a verte las finales de China, hiciste vos de review, lo pasabas, comentabas las cosas qué pensaban los jugadores, eso tampoco te cuadra? A ver, yo digo ahora que no, pero claro, es que yo también soy un calentado, o sea, al final <laughs> parece que tantos años que me gusta, ¿sabes? O sea, Entonces... Puede ser, Coeli, la verdad. Digo, yo pienso que no. Yo lo digo porque ya lo has eso? hecho. O sea, estudiar de ponerte con números y tal, no. Pero a nivel de decir, oye, voy a ver qué hacen, a ver qué saco. Y que, coño, yo aquellos días te veía motivado en el sentido de, hostia, son muy buenos, mira aquí lo que hacen, no sé qué. Y yo creo que a la gente le gustó. Ahora, evidentemente, <laughs> ya veremos lo que pasa en el futuro, ¿no? Pero... Oye, Werley, una sí. pregunta coméntame. Y ya para ir terminando. No te vas a quemar, quiero decir. Trabajo de streamer. Trabajo y responsabilidad en Heretics. Vives con eh, compañero, jefe, lo que sea. Yo, yo también. ¿Cómo, cómo, vas, ¿Cómo vas a llevar eso? ¿No te vas a volver loco? ¿No piensas que te puedes llegar a volver loco con, con tanto? No porque considero que para mi labor. Lo que se necesita no es tanto tiempo. Entiendo tu punto, de hecho es un buen punto. Es al final lo que me pasaba en COI, me pasaba siempre, que al final vives con quien trabajas, que con no sé qué. Y eso es verdad que cansa, más que cansa, sí, cansa, la palabra es, coño, que, que no es fácil al final. satura un poco, ¿no? A sí, satura, es como que a veces dices, tío, me apetecería hablar con mi amigo de Granada que ni siquiera sabe lo que es Twitch, ¿sabes? Por ejemplo. Porque no va a haber nunca una conversación de Twitch, de streamer, de LOL, de no sé qué, de. Eh, entonces satura. Eh, pero creo que en este caso. Es al contrario, es una cosa que lo veo como positivo. Porque también lo siento como mío. No lo siento como el trabajo de. Pues mi trabajo, sino que lo siento como. Oye, pues yo ahora soy parte de Eretix, eh, También es mi club. Y lo siento como eso. También porque creo que, que mi labor, ¿sabes? Yo no soy mm, CEO de Eretix, Yo no soy eh, persona que va a trabajar, va a las oficinas a trabajar eh, su horario en Eretix, Que eso sí que diría, oye, uff, a lo mejor demasiado Eretix, ¿sabes? Pero yo creo que va a ser totalmente. Llevable, y yo lo veo como un pro, la verdad, no lo veo como un contra Vale, vale, vale No sé si tengo más preguntas Creo que yo no tengo nada más, ninguna pregunta más Lo que tengo por aquí apuntado Ha, ha estado muy bien, eh, ¿Y usted? Alguna de cosa de que, verdad. ¿Alguna cosa trabajo que se me haya Olvidado preguntarte Bueno, no, ¿no? No, a ver, yo. Es que ya le he escuchado, bueno, le escuché gustado, ayer. le he escuchado esta mañana. Escuché ayer, ayer a yo, huevos, ¿no? Es que ya me lo sé. Es que ya prácticamente, eh, prácticamente. Sí que hay una cosa ahí que quiero saber, pero no sé si me lo vas a decir. Si dices ¿Cuál... eso, sabes que, sabes que no te voy a decir. Sabes que. No, no. no voy a decir. ¿Cuánto dinero y, cu y qué club era? Es que te ofrecía tanto. ¿Cuánto? ¿Cuánto ver, era? No. ¿Cuánto? Eh, no, no, no. No, eran, no, no llegaba decir, a siete pero... cifras, ¿no? No llegaba a siete cifras. Al millón no llegaba. Coño, pero escúchame cómo va a llegar el millón, loco. Yo qué sé, yo qué sé. A ver, es que a, que a ver, usted, pensa, ¿eh? que era mucho dinero, pero no tanto como para aceptarlo, ¿vale? A ver, a ver, bueno. <laughs> bueno. Claro, dices anual. Claro, claro, hombre, claro, claro. Escúchame, ¿me ponen un millón al año? No, no, chico, No lo digas muy alto, por lo que sea. No lo digas muy alto. Se, acaba la, se acaba la entrevista. Hostia. Eh… <laughs> cuando, cuando ha preguntado anual, por un momento he pensado como… ¿Qué le estaba pensando? Hombre, al mes no, pero espérate, ¿anual? <laughs> no, 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 claro, no. No, cuenta, no, no, porque claro. algunos acuerdos son a dos años, ¿sabes? Son claro, años, o más, o más. Claro, por <laughs> eso he dicho, bueno, se puede acercar, pero claro… No, no, no una locura. Mientras nada, tanto, chicos, ha hay enseñado. alguien en el chat diciendo que siete cifras son 10 millones de euros. A bueno, ver. sí, casi. No, eh, eh, Werly, hay que aprender a contar. No, eh. dice, se ha equivocado a los siete ceros, el pobre, hombre. welly gracias por venir. Eh, oye, pues ahora que vas a estar en esto, a lo mejor te ya un poquito más de vez en cuando. Ya sabes que ya sabes esto cómo funciona. Abres y entras, No hay más, eh. Esto ya funciona así. Eh, sí, sí, nada. Quería agradeceros que emitéis, que, que siempre estáis aquí tan rápido que os digo, oye, me paso. Pásate, de sí, una. Así que mira, eh, por mi parte, encantado. Gracias por las preguntas, gracias a todos. Buena entrevista, me ha gustado. Eh, y nada, oye, espero que os haya molado el vídeo sí, presentación, os haya molado. Está guapísimo, está guapísimo, la verdad. Todo un poco, la verdad. Yo creo que está bastante guay. Y nada, que para mí, que que es un placer estar metido otra vez en eSports. Sí, y es nada, espero, espero que esté todo guapo y espero que aportemos y espero que ganemos y espero que vaya todo de puta madre. Es verdad que cuando te fuiste, creo que lo que dijimos fue: es una pena perder una figura tan importante de los eSports y ahora ha vuelto. Así que, ¡viva los eSports! ¡Un aplauso! ¡Hasta luego, Warley! ¡Un besito! No, hombre, ¡Chao! No, ¡Un abrazo! ¡Grande! grande. ¡Vamos! Apetece, ¿eh? Apetece, apetece. apetece mil Yo... 2022 apetece. Ver, antes, de, antes de cambiar de tema, tengo una pregunta para Juste. Dime, ojo. Me ha parecido cómico que le digas tú a Werlib si no se va a saturar de su trabajo. No, no, pero porque yo soy una persona que yo no me saturo con esas cosas porque me gusta. No, no, porque eres un puto workaholic, ya, ya. No, si ya lo no, pero yo porque eso. me gusta, pero yo qué sé, que me gusta a mí. Ah, me gusta. Ya, ya, ya. Pero por eso le he preguntado, ¿eh? Él me ha dicho, no me he sentido solo, ¿sabes? Eh, en ese sentido, la verdad. No sé si Control puede decir lo mismo. Pero yo me, yo me imaginaba a Control saliendo en un momento a decir, bueno, piénsatelo. <laughs> ten cuidado, ten cuidado. Yo estoy en un punto en el que se me está desconectando el cerebro, o sea literalmente no sé lo que acabas de decir hace cinco segundos en serio fatal. por qué te lo juro eh, no lo sé en plan no yo desconecto o entonces sí que me quemo tío necesito como dosificar <laughs> toda esta info como Homer, no que escucha como borroso <laughs> escucho pixelado <laughs> que es algo que le ah, no no? Eh, pues muy bien oye me alegro mucho de haber hablado con Guel la verdad me apetece que vuelva <laughs> me apetece que toda esta gente que ha vuelto a los deportes vuelva yo sé que hay gente que. que vuelvan! ¿Cuándo se han ido? Hombre, se alejaron. No, tienes razón, que vuelvan. A ver, se había ido. Que me digas. A mí es que. Lo de irse, acercarse, mantenerse, no sé. A mí es que. ¿Qué es eSport? Ya vamos a empezar con las preguntas filosóficas. Pero yo veo más eSport a Wearlib o a va o a Barbie. Es una relación estrecha, ¿no? Castear una cosa cada fin. No, hombre, a ver, joder, pero. ¿Sabes? es que el propio juego ya tiene parte de eSport. parte dices si es eSport desde bueno, el minuto uno. ya me entendéis, y no nos pongamos así es como no. si me dices Juste, que por ejemplo el millor no tiene nada que ver con los esports cuando juega lol todos los días pues algo tiene no que, que no creo que el millor esté reconocida como claro. una figura relacionada es, no tiene nada con los Estoy de acuerdo pero vamos sí, nivel, a ver. Un a ver, un influencer o sea, del propio nada juego, Nada, con el, con el nada, e -sport. nada, e sport no. Pero estrechamente relacionada con los claro, eSports no. Eh, vale, es vale, es vale pero, pero en, parte, en parte lo es, ¿sabes? Es bueno, algo pero no referimos. ¿Me entendéis o no me entendéis? Sí, 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 pero que no es que se hayan ido. Por cierto, hablando de gente y que si vuelve. Si eres de rebote, no cuentas. Hablando, sí, bien, de, hablando de, del no día, cuentas. de gente que vuelve día 26, yo ahí lo dejo. Bueno. ¿Quién vuelve el día 26? 26. ¿Quién vuelve el día, día 26? Día 26 domingo, esta semana. Yo ahí lo dejo. ¿Pero ¿Quién vuelve? ah, ah Bueno, si sí, dice día 26 domingo, tampoco hay mucho más que intuir, ¿no? Ah, bueno. Yo si cuéntame digo, ver, ¿por ¿El día 26 por fin? domingo? Si, si quieres lo digo yo. Dile, eh, No, no hace falta, ¿no? A mí me vuelve apetece, ya que lo diga, la verdad. Vuelve Papá Noel. Si lo estoy si, si diciendo el chat. Claro. El chat es muy listo. Bueno, algunas persona lo dijo. Esa persona ya lo dijo, cuente. ¿Cuándo lo claro. dijo? Bueno, o sea, no, no dijo el día, digo, pero dijo que para, puso, para Navidad de hecho iba a volver. ¿no? Exacto. Bueno. Dijo que para ah. Navidad de hecho iba a volver. Pero no había día, bebé. Claro, pero si dices el 26 y la gente ya sabes que lo está esperando. Pues, y, claro, y, no en dijo, domingo. El y en domingo. ¿Pero claro. vuelve solo para eso o vuelve no ya para siempre? No, solo para eso. ¿Solo para eso? Sí. Yo qué sé. Eh. Yo es que le pregunté, le pregunté a Justy y usted me dijo que, que no iba a volver. Y lloré un poco, pero bueno. Never again. No creo, yo no, no lo creo. Lo, bueno, yo no lo creo. Yo no lo creo. Aunque, aunque también te voy a decir una cosa. Esto ya es triple y me baso mucho en la fe que tengo, ¿eh? Cuidado. Pero como el año que viene se si vienen cosas, lo mismo hay manera de convencerlo, no lo sé. Yo es que. La gente que ¿Cómo? sale ¿Cómo? como muy enfada con los eSports, luego eh, están súper… Eh, se cagan de también, formas, por, 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 volver, por volver, eh. Luego están, claro, luego están es que dos es meses, te... están dos meses fuera de los e-sports y es como, hostia, hostia, lo que me he encontrado fuera. Pero... Hostia, aquí lo es cuando he yo te digo fuera. que hecho una cosa. No lo digo por cabra, claro. ¿eh? No lo digo por cabra. Cabra no, no, creo no, que yo no. tengo entendido que de los que se ha ido es el que menos tiene hambre de, de volver, entre comillas. Pero la mayoría de pero, gente que deja los esports es en plan, madre, madre, lo que hay fuera. Pero, claro, yo aquí, en relación, es que acabo de caer, ¿tú tienes una relación estrecha con los esports y usted? A mí los Sports me dan por culo todos los días, Quentin. Vale, tengo no una relación jodas, muy estrecha. Yo sí porque es mi novio. Ay, ah, no, vale, vale, vale. vale, vale, me dan Vale, por culo vale, vale. Todos los días, todos los días me dan por culo los Sports. Todos los días. Claro, es que, sin condón, es que con además. Esto, entonces... sí, sí. ¿Esto qué es? Relación tóxica, además, tengo con los Sports. Bueno, todas. Sin escaseo, Yo reacciones. tampoco, entonces, eh. Quentin, porque tampoco jugamos ni nada, pues. No estaremos, ¿no? Lo no, digo, no, 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 no lo digo por eso, lo digo porque al final yo me pongo y digo, ¿Eh, por maníacos. hablamos del parche algunos días, otros días les variamos. Vamos Otro día, este día no hablamos mí... ni del LOL, la verdad. La lo que es importante, de verdad, chicos, ¿vuestro postre favorito cuál es? <laughs> ¿Sí? claro, claro, yo mirá. lo tengo clarísimo, la tarta de queso, y no hay debate, además. Hostia, es que la tarta de queso. Eh, yo es que como... eh, por cierto, lo que sí que está claro es que lo de la cena del día 2 eh, Eso tiene que Ah, no, más una fe. cosa que quede claro. Es que, eso a ver, no que hacía falta hablarlo ya. Que a ver, no... a ver, os, claro, informo, claro. os informo. noticia sí, tenemos por Discord. Hugo. La noticia, oh, Sí, sí, sí. ¿Podemos hacer eso? Que sí, que sí. La sí. noticia, lo que queráis. La... Una noticia triste. El día 2 de enero íbamos a cenar todos los de Deportes Maníacos. Como podéis comprender, no va a suceder. No. No hay, no hay. ¿Por qué os preguntáis? Si hubiera eso? aquí gente de otros grupos, esa cena se hacía, ¿vale? Ya te Pero digo yo no. que no. Ya te digo yo que, <laughs> que no. Bueno, sin ti. <laughs> no se hace, no se hace. No, eh, eh, creo, entendemos no, no. Yo, yo, yo que entendemos no soy partidario motivo. que haya, ¿eh? Entendemos el ¿Qué? motivo, ¿no? De que no haya, se entiende, ¿no? Ah, sí, coño. Pero si yo soy partidario, sí, porque nos íbamos ¿no? a pegar por los postres. Pero si Me ha no contagiado. No, no, por un postre ya te digo yo, bebé, que iba a haber hostias. Por es eso hostias. digo, claro por por postres iba a haber guantazos yo por eso creo que no vas a hacer no, nada no 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 por un postre no no no, no. no va, lo que se ahorra y usted mandarnos una cesta de navidad y ya no comemos la cosa aquí todos no, o para las pinzas y las cerramos ese día eso también eso no, también eso también estaría bien ¿no? una pizilla ahí Hostia, es ¿eh? verdad chaval <rí> Es cierto, yo es cierto. creo que llegamos a 2022 y me deben la pizza todavía. ¿eh? Bueno, dos. Unos Lardón, turrones Lardón. te podrías mandar, y ¿eh? usted que yo aquí no he visto. ¿eh? Estoy eh, ¿no hay turrones tú. en Corea. Mm, igual sí, pero tiene pinta que voy a tener que rebuscar. O sea, a simple vista no están. Eh, Cuenta tiro tuyo sobre la comida de Corea, por favor. Eh, es pregunta? que yo no quiero ser hater. Está tremendamente sobrevalorada. No ¿Hay cosas ricas? Hater. Por no supuesto. Pero ya está bien de valorar tanto la comida de fuera cuando no le llega la de aquí a la suela del zapato la mayoría. Ya Quentin, claro, Quentin el día 12, no ah, el, día, el, día, o sea, el día 31, por la noche, por la noche. No pasa nada, por las 12. Fastores. Me voy a comer eh, 12 trozos bien gordos de pollo frito en vez de 12 uvas. Es que, es que tú piensas, el pollo eso, frito, no ser, que es una comida que ni valoras. O sea, es como. Nada, nah, no, que pero, habla Quentin, Quentin, el Quentin. pollo frito. Quentin, Quentin, importa el pollo frito. Quentin. Si has probado el pollo o sea, el pollo frito de España, me lo paso yo por los huevos, te lo comes no, tu nuevo no, 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 y que, aún así. Que, sí, que no, que no, o sea, que no. Que no. Oye, que yo he estado en Corea, he estado el, el pollo el... frito. Que yo he estado en Corea, he probado el pollo Increíble. frito. Y está muy bueno. Pero que en España, yo no digo que la comida rica es aquí es el pollo frito. Es que no es ni top 5, ni top 10, ni top 15. Gusta el pollo frito. Claro, que, claro. Pollo, que no es el mismo, pollo. que no es el mismo. Que el pollo frito de Corea en España sería top. No, 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 ni de puta coña. No, 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 no. no hombre no, no, que no, hombre no, no, que no, Quentin. Aquí no, no, es patinado no, no. como un vale, madre de no, no, Dios. Vaya no, no, patinada. No. Vaya patinada. Eres eh, patinador olímpico. Por aquí, aquí os gusta mucho. Os... Yo, yo es que tengo claro que viendo cómo cocináis la carne, no tenéis ni puta de comer. Pero bueno, siguiendo con este debate. Sí. Hombre. Ya, ya verá. Cada uno ni como idea, quiera, Quentin. O sea, de verdad, oh, yo pesto, esto no lo puedo entender. Respeta a la gente, tío. Porque la gente, para que os hagáis una idea de la comparación, la gente yeah. en España dice que, la, que el pollo frito del café está bueno pero cabrón sí, sí, tú sí, sí, vas sí, café café, a es que no vas al café café, café, te decir voy a comer sí. de puta, frena, frena, ¿eh? frena 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 no nos vamos a meter que con un posible que no nos patrocinan claro hombre, no nos vamos igual, a meter no, no, con un posible futuro patrocinador No, y no, no nos patrocinales estoy dando por culo que patrocinen igual me ya no es un momento estáis hablando no es futuro posible patrocinador por lo que sea estáis hablando del KFC alguien ha preguntado en el chat que si este programa era grabado, por favor podemos continuar, me estoy poniendo muy tenso espectacular, vale, gente hype. me habéis dicho que la entrevista ha estado muy bien, gente, los primes, que yo lo vea. Agradecimientos en plan, muy bien, yo usted Tal, me suda la polla. Quiero primes, quiero dinero. Dinero, dinero, dinero. Que lo que cobran otros no ayuda, si no cobro yo, ¿no? Apagar. Apagar. A dejar el frame aquí, gente. Que además hemos bajado hasta los 3200 subs. Hombre, eso está feo. Llegaremos ¿Vale? hoy a los 3500 subs. <laughs> sí, ahora. Ahora llegamos. ¿Qué te? No sé. Suscribiros al canal, por favor. Ya sabéis que entréis en el sorteo. Luego te carrileamos una... y no pagar la pizza. Eso es verdad. De una RTX 3060Ti, ¿vale? Que lo sepáis. RTX 3060Ti. Control se ríe porque habrá leído algo gracioso por ahí. Ha puesto en el chat. Si esto fuera grabado, podría hacer esto y entre los turísticos le pega a Se pega. Eh, tenemos por ahí el power ranking de Top Blade. No lo vamos a rushear, ¿eh? Hombre, speedrun. Se viene, no, gente. Power ranking. ¿Los echabais de menos? Por cierto, creo que no. falta uno. En las fotos. Sí, 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 sí. sí. ¿Por qué es? Venga, el único le, momento en el que entiendo que Ahí los es. clubes pueden meter mierda durante el año con algún motivo. Sí, sí, sí. Dale, sí, ponme sí. como. Venga, va, vamos, a darle, vamos a darle contenido a los ah, clubes, va. Ah, Yo lo y... lo de compartir pantalla, perdón, pensaba que estabais viendo el Cuando este nos hemos recepto, movido, nos ah, ah, hemos plan. movido. Claro. Ah, Fíjate ah, si, soy li, si soy listo, que ya sabía lo que le pasaba a nada, nada más, nada ah, más entrar. Mirwin TLC. Soy listísimo. Eh, toad, top toda, 3, ¿no? Todas, todas, te yo lo pido creo. por favor. Todas, te lo pido por favor. No ¿Qué? travesuras. Pero no hace ni una travesura, de momento Pero lo único que he dicho sura. es es, es fact. No, dejan inventar a todas tío. Joder, macho, o sea, si ahora resulta que, que yo no hago las tier list más serias de, de este programa, bueno, ya lo dije, una falta de respeto. Ya lo discutimos. Bueno, si sí tengo que criticar a criterios el de Toad no es de los que más, ¿eh? Desde buscamos, luego. buscamos el tier ese y a partir de ahí vamos construyendo. Saluda a tus. Sí, hombre, saluda a tú y Antonio. Venga, sigue. Exacto. Marco también, Mirwin. Mirwin, no. Mirwin, no. no Mirwin detrás. va a ser el último tier. Todo. No, no, no. no, no, no. Pero no, 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 no. no viste lo que Utsu, le hizo sub, a los portugueses, Mirwin. Un recién ascendido que no ha jugado. No viste lo que le hizo a los portugueses, hombre. Mira. Campeones de Portugal. Oh. Venían, venían los supercracks del equipo de circuito tormenta. Ha subido uno y lo querían meter en tier S. Portugueses también conocidos como gallegos mal. No sí, un bueno, <laughs> recién ascendido, el, el, el recién ascendido el circuito tormenta. Y ya en el primer split era tier A mínimo, tier B. O sea que... Era... ¿Sí? ¿Y, y puedes salir bueno. Un segundo, ha Y puedes salir bueno. Pero filosos. qué le pongo tier B. Tier B con mucho... Quentin, ¿Qué? ¿Qué? ¿Me han regalado cinco subs? ¿No me escuchas, por favor? ¡Ah, perdón! No. Vale, ¡Grande, porque... grande! Perdón, vale, vale, perdón. Porque... No puedo más. No puedo Había más. pillado que me diría, ya cuente. Claro, eh, yo estaba ya arrastrado. ¿no? Vamos a ver. De Antonio y saluda tú, ese. arriba de sí. todo. Sí. sí, Marky, sí. Marky, Marky, yo creo que también es debatible que lo pueda hacer. Marky también tiene ese. Mm, me parece que en el last es más al que no, ese, para no, mí. No, no. Para, mí no es, para mí no es ese esta temporada. Yo tengo menos. Una ¿Tiene potencial para serlo, pero yo creo que no. Todavía. Claro, yo me refiero a que puedes ponerlo y si no lo pones tampoco. Yo pasa tengo nada, una ¿sabes? propuesta. saludo a tu S. Antonio y Marqui A. Mm. Si pones a Antonio y Marqui en A, ah. ya empezamos con Oscar Nidia y Antonio, y, B, y ya te digo yo dónde va a acabar mi temporada muy mala. Para, eh. mí, Antonio Antonio es S. para mí Antonio es ese. S. Para mí Antonio es ese Antonio y esos ese. dos y ya está. Sí, 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 sí. Venga. Vale, por ahora lo dejamos así. Eh, control, ve diciendo los jugadores y nosotros te vamos dando nuestro nuestro criterio. Dridy. B A, a. Como ha decaído Dridy menos para Juste. Yo estoy a. con toda la de amarillo. B. También eh, Estáis puto borrachos, pero. O el primero yo... de la B o el último de la A. Vamos a seguir dándoles el nivel que no tienen los jugadores. No pasa nada. Pero si Dridy es buenísimo. <laughs> sí, cuando ha de ser era buenísimo. Ay, Dios, no puedo más. Yo creo que esa. Yo también digo. A. No sé, hay que decir ahora, ahora por ponerlo en la B, en la B resulta que es B -B, malo. Beb. Bueno, no. No, no, sé. no. Es malo. Luego, cuando sea, llega ¿verdad? el mundial, B -B. A, ponemos ahí Joder, en la B a class. No, eso, o el, último de la, o el último de la A o el primero de la B. Decide sí, tú, Tienes vale, que decidir hombre. tú. Hay dos Bs y dos As. tú decides. Es que viendo el resto, te voy a decir la B. ¡No! Nah. Vaya. es que cuando se pone, cuando se pone si usted me da muchas más ganas de defenderlo a muerte, tío, la verdad. O sea, me podría dar igual que estuviera en A, pero es que ahora no me apetece, la verdad. Yo el único apoyo que va a recibir de parte es Hansama Tierese y casualmente otra vez. Y casualmente Hansama se fue a Norteamérica, así que no vamos a tener que escucharlo. Didi, por favor. por favor. Venga, ya está. Lamentable. Siguiente jugador. Mirwin C, C. Es, venga, ponedlo bien. ahora en el tier B, con Drido. No quiero ver ahora en Yo le no voy a decir un tier nada, por debajo de 3D. Como me, he dicho parece, 3D me parece pues, increíble, pues, me Sí, sí me parece bien. Yo creo que va a acabar más alto. Yo no pero, digo nada, yo no digo nada. Pero, como no le conocéis, ponedle C, no pasa nada. No como doy por hecho, nada, que bueno. no va a haber ninguna D, le diré a Mauro, Mauro, ¿has visto cómo está en el último tier? Yo también creo que es B, Mauro, pero es que aquí no lo van a comprar. Entonces, bueno. Pero o sea, si sí. crees que es B defiende. ¿Por qué? No, hombre, B. yo. Antes, pero no, es que. Si como lo es dice, rookie, Si lo dice es Mauro, le cree. No, coño, no mira. Os construyo personas. A los que estáis aquí hoy, os consigo personas que os baséis en cosas. Si creéis que es B, yo os puedo apoyar. Bueno, yo me basé en yo, que. Yo, eh, yo creo que soy muy fácil. Yo digo B. El Buscando apoyos, ¿eh? Para formar gobierno. Tú, eh, Quentin, cuando viste sí. jugar por primera vez a 1-1-3, ¿qué sentiste? Que era súper tier ese, sí, sí, sí. ¿Tú sientes lo es mismo que... con Mirwin? Yo, todas, sí, lo vi. yo no sé sí, si no tier yo, 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 yo ya sabes lo que pienso. Yo creo que el talento lo ves al principio. Yo la primera vez que vi jugar a Mirwin me quedé flipado porque creo que tiene un talento innato y que, y que es un tío que se va a adaptar muy rápido a estar en, en esta categoría y que me extraña que. que creo no que vaya a acabar uno de los mejores. Con un 1-3 es otro rollo, pero bueno, entiendo tu punto. ¿Queréis ponerlo pero en B? Bien. Venga, tenéis mi apoyo. Calidad la, equipo, la, calidad creo, la calidad es igual. Es independiente del equipo, cuentín. La calidad la puedes ver independiente del equipo. Es un equipo. genio, tío. Sí, Muy sí, igual. sí. La calidad del chaval que no ha salido de su país tiene 16 años con Mirwin que tiene 20 ya. Cuidado, ¿eh? Que esto 20, 20, 20, 20, 20, con 20, 20, 18, no tiene ningún Que tenga 18 tiene ha 18. 18 hace un par de meses ah no tiene 20 sí. no, tiene 18 que es un chaval pobre ah, hombre. Pues yo soy no, gilipollas no, no, no. Perdón, perdón perdón soy gilipollas una vez más lo siento frase muy cumplido repetida 18 ya pero hace muy poco hace muy poco ha cumplido 18 este año o sea, es un chaval todavía es lo mismo sabes o sea tiene mucho tiempo además para mejorar sí pues si entonces... le tenía que firmar los <laughs> contratos con Astral y sus padres porque no podía firmarlo es verdad es verdad es verdad tenéis razón ¿Y con la qué que coño me he equivocado? Vamos ve. a ver. Eh... Espectacular. Pues… ¿Lo ¿Quieren poner tres, B? 3B, 3 3B. Pues ya está. Siguiente control, por favor. Oscarín. Es verdad, ¿eh? está la D encima de la C, tío. <laughs> <laughs> Oscarín B, ¿no? Sí. Yo creo que hay un debate. Es decir, incluso no de a, dejar a nivel. Libre de la A, y mira que yo no soy fan de Oscar, que quede claro, pero. Sí, pero bueno, no. En este equipo de Tinkeso, si lo hace mal, ya también, pues habrá que Se había estancado, ha tenido que cambiar de aires, tiene que recuperar su nivel, que todos sabemos que puede dar mucho más, pero yo creo que tiene que partir de, de la B con expectativas de que, de que suba otra vez. Pero de momento está ahí. Si ve, B, yo creo que él también. Sí, es que están a un nivel muy similar. Para mi gusto, están a un nivel muy similar. Es que me estáis. De batiendo. hecho, se parecen bastante, ¿eh? Sí. Pues pon, se pues pon a Oscar en a Siguiente. ¿Cómo nos van a flamear? Es que lo estoy viendo tan claramente. Bueno, si pues sí. ¿Sí te van a, ¿Sí a me ¿Sí? me van a flamear, me, igual. La, me la suda. Me la si buenas, te flamean. Dices que juegan bien, te flamean. Dices que son putos malos, creo que, que son, te flamean también. Pues yo ya por lo menos lo disfruto. El siguiente es Color. A ver. Ni idea. Yo no sé. ¿no? Le preguntamos a Mauro también, ¿no? Color. Mauro va a decir sí. que tira, ¿eh? Que es muy listo. Ya, 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 ya. Eh, Color, pues no sé, es que no lo he visto, ¿verdad? No lo puedo. No, no tengo no ni idea, ¿no? no, no tenemos tía, tengo no conozco. A ver, a ver ha, ha sido sí mi player. player dices, ya, claro, vamos. Claro. Yo le ponía, Yo le ponía B. B. A B. Bueno, entonces a la C. Sí, ¿No? sí, sí. A ver, tampoco creo que sea peor que Mirwin, Dreedy y compañía, ¿no? No debería. Estará por ahí también. Yo creo que B está bien. Sinceramente, yo, yo le he visto tres tres mapas, creo. Dos o tres mapas. Tierde de desconocido. Es un de prodigio. Verdad. No. Pues bueno. No, por si sí que es, fe, sí que es no, verdad que. Es, o sea, si sí La es gente verdad está que que diciendo C, pues es, pues es, vamos a hacer C, eh, eh. Ya está. O sea, yo, yo no, yo no lo sinceramente, yo no lo veo. Yo no lo veo un prodigio mecánico. Pero sí lo veo. Listo. O sea. Listo. No tonto. No tonto. O sea, hay, hay muchos hay mucho players de utiliza la que cabeza, ¿no? él, Utiliza él la no cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Sí, yo creo que él no parece tonto. O sea, es el típico que cuando le dicen utiliza la cabeza, no, la, no se estampa la cabeza contra la pantalla. No y da, y un, cabeza, no da vale. un cabezazo vale. a. Sí. Vale, vale. Pues, pues venga. D ¿Dónde hemos dicho? Eh, ¿B? ¿B o C? Sí. Toa. toa. Bello, yo sí, yo que B, sé, bien. venga, ponlo en la B también, porque no sé Vamos a poner todos chaval. en la B. Todos no, en la por B. Por culo, e, ya eh, está. Eh, Nos, aquí todos aquí a. Amigos, ¿eh? Sos retrol, ¿eh? Siguiente. De pues, verdad, yo quiero que te diga, no sé ni quién es. Lo hemos visto en algún master un poco y ya, ¿no? Siguiente. Python. ¿Quién quién quién? El top laner de Bad Lions. Ni otro, otro yo no sí sé. Otro, otro por pues la suerte. A la C, no lo conozco. No sé quién es, Es <laughs> mi El Fiora One Trick. Ojo, el nuevo Rubén Chico, cuidado, eh. No lo puedo mentir. No lo puedo mentir. No puedo mentir. Mira, vamos a decir, yo la verdad que lo estuve viendo. Sobre todo, además, le scouté también en, en, en Solo Q y tal. Yo creo que es un chaval con buenas mecánicas. Al final, me han comentado que tiene también buena ética de trabajo. Creo que va a hacer una buena temporada. Pero bueno, creo que puede estar un poquito por detrás del resto. Vamos a ponerlo en la C, ¿no, chicos? Yo creo que es lo más eh, justo. ¿Podemos ponerlo Vamos a ponerlo a la ¿Podemos a la en la S. Vamos a ponerlo en la S. Por favor. En la C. Por, por ponerlo. Por, eso lo puedes decir de, de cada jugador. Ya no de cada top -liner, De cada jugador. Por, por por, siguiente jugador, eh. siguiente jugador. No, pero no, no, no era la C. Nada, déjalo ahí, control, está bien. Siguiente control. Podemos poner a colores, ¿eh? no sabe, no contesta. Sí, por sí, lo también Está bien. Lo puedes poner también porque no lo sabemos. Marky. Ah, A. 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 Saga, sí. Ah, Y espero que este año para hacer TRS hacer todo, toda la temporada. Sí. Claro. Sí, sí. No. Pero vamos, sin… Recordemos que cuando estaban en el Tormenta, Marquis y, y Mirwin es estaban igual, eh. Estaban bastante igualados. Para que no sí, digan que no, no Mirwin es COD, teoría. ¿no? COD, cuidado. Bueno, sí. Siguiente jugador. Claro, no llegaron a coincidir. ¿eh? Oscar y Nin era ah. el año anterior. Satoris. La joven es que promesa que sé, como se dijo aquí hace años. Este señor es, es, que... Que, no puedo. No, es que me niego, a, me no niego a ponerlo, lo siento mucho. Es que está. es un señor. Es que, es es que dos, además dos a mí me 2022... han contado tantas historias de este tío y es que me da esta gracia. O 2014, no? ha dicho... C, ¿no? C, ¿no? Que... Que malillo. C. Recordemos que en su día se fue a Origen porque le pagaban un salario que te cagas, ¿eh? C. C sí, sí C, yo creo que está bien C. es poca rueda. Yo, yo, yo creo que está yo creo que está, está bien. bien y falta un jugador no rubio no pero falta el otro chaval que va como, como en chándal no no sé quién es, <laughs> es que va como yo, un chándal de era rayas yo, pido perdón, Luis Aragonés pido perdón. Ala. era yo está rubio y, y otro que va como sí no no lo hemos puesto ese pero ¿Pero de qué estás hablando? Antes te faltaba uno, ahora te falta otro. Un Rubiales, tío. Aquí hay un, tío, está era Rubio aquí hay un rubio al lado. Era Satorius. Ah, ¿ese es Satorius? Es que sí, estoy... Madre sí, sí, sí. mía, bebé, por oh, favor, lleva un pendiente bebé, y favor. tal, ¿no? Satorius. Me veo borracho, ¿eh? <laughs> perdón, perdón. Me veo borracho. A ver, yo, yo creo que Rubio la dé ya para seguir con la tradición. No, es no, no. que son, son tradiciones que no se pueden… permitir Hombre, yo creo que… Sí ya, que subimos a la C, D, ¿no? Le subimos a la C como recompensa. Rubio, plan, no, mira, pero es, es que obvio, si Rubio no aparece en la D, yo rubio... creo que se siente decepcionado. Claro. Porque es como yo creo que Rubio la, la D y Vaca a la C son cosas que tienen que pasar siempre. Es que… Es que <laughs> y Miniduke o sea, último. C. Es que son, son los que… O sea, me hace ilusión. Pero ¿sabes, <laughs> <laughs> Juste, por qué tiene que ir ahí? Llegamos a Navidad. Es la época de las tradiciones, la familia. ¡Qué mayor familia y qué tradiciones que nuestros Power Rankings! ¡Rubio, vuelve a la D por Navidad! ¡Claro que sí! ¡Claro! Pues a la favor a La gente que no lo conoce va a decir… ¡Hostia! Hacia la no, la gente que no lo conoce va a decir… Rubio, usted, rin, rin, yo me remenado, este es muy yo malo, ¿no? Remenado. No sé qué, van a decir Pero eso. Y cuando de... es tan malo, van a decir «Ojo, cuidado». Está un poquito por debajo de Oscar y de compañía, no pasa nada. Pues lo ponemos en la B… Eh. En la C, perdón. En la C, eh. <laughs> sí, si le das 10 minutos <laughs> sí. y usted te lo pone en la S. <laughs> yo creo que la tier list así está de... de puta madre. Yo digo de para mí es más claro. Está bien. Está bien. <laughs> no… Bueno, Satorius el... ok. Satorio de que va a, correr, a Rubio... De que va a correr la vuelta, la vuelta ciclista a España con el atuendo que me lleva. Que me decía, es que parece, parece eso, parece un deportista olímpico, ¿sabes? Foto de... El Team CCC, ¿eh? Lo veo, eh. Madre <laughs> no, yo, yo sinceramente yo creo que poner a Rubio en la, en la, en la C es como hacer el anuncio de Navidad y que el que sea el protagonista no sea calvo. <laughs> yo, bueno, ya pasa, ¿no? yo, es como que sí, oh, me lo estás vendiendo, pero para mí ya no es lo mismo. Yo ya no te lo compro igual. Perfecto. A ver, yo creo que sí que podemos hacer una travesura y es poner a Wordleaf S. No sé cómo <laughs> lo ver, control. Yo lo, yo lo pondría en A porque así, pues. No va a haber mal porque, más, porque no tiene fotos de Wehrleaf. Pasa más desapercibido, ¿no? <laughs> No sé cómo lo ve Control, pero yo lo veo. Es que puesto a hacer eso, pongan a Mirwin en la S ya también, ¿no? Claro. Si a, gente, un poco. si a la gente, si a la gente y usted le molesta que esté en la B, imagínate si aparece en la S, a alguno le da algo, ¿eh? bueno no Huele te... 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 No, oh, oh. si ponemos, si ponemos a Mirwin en la S, o sea, hay mucha gente que realmente le ha molestado y está ofendida. De que un jugador que viene del amateur puede estar en, en, en la B. O sea, es como si el año pasado nosotros hubiésemos puesto a, a, a Marky en la B al empezar, y yo creo que hubiésemos tenido también razón, ¿no? Bueno, pues muy bien. no pues sea, creo que pase nada porque, porque un jugador nuevo tenga una tier. Es que no es ni alto la B tampoco. Bueno, pues, pues le, les damos un abrazo muy fuerte, no pasa nada. Eh, los que se enfaden. Me apetece no. ponerlo en la S ahora, yo sé, la verdad. Muy bien. ¿Todo decir? Ponlo en la S, tío. Vamos a poner a word en la S, control. No. Ay, jolín. Bueno. Ese de se busca. No, buena entrevista. Hostia, no, buena no, entrevista, ¿y usted? No ha dudado. No podemos ponerlo en modo texto cutre ahí del OBS. Claro, yo qué sé, pongo cualquier cosa y ya está. No, no no me, no, no me lo permite. No me lo permite. Bueno, pues ya está. Pues me voy a llorar a mi casa, chicos, no pasa nada. Pues. ¿Cambiaríais algo? Algo aparte de lo de Milwig que no va a suceder. Sí, rubio. Eh, en la D. No, yo no cambio. No, yo Pero yo más... sí. Eh, yo pondría sí, Rubio bajar... en la D por Exacto. mantener el meme, coño. O sea, es que a mí me, 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 me sabe mal, tío. Exacto. O sea, una Navidad sin Rubio en la D ya me está. Haciendo ¿Por qué te cae mal? Es tío. que si no, tío, usted, o sea, usted, o sea yo necesito ver a Rubio. Yo quiero ver a Rubio, citar el tuit y decir XD. Esto es una de las tradiciones, ¿no? Que salga. Ya sí, y usted mal, le quiere poner presión. Quiere ponerle presión. Pero o sea, no, le... no puede haber un top laner. O sea, no puede haber un tier list de top laners sin que haya un. O sea, Rubio poniendo XD, tío. Es que no sé. Pero vamos a yo ver. Yo lo necesito. Yo lo necesito. El cuerpo lo pide. La gente lo pide. Todos contentos. Es que todos contentos. Si puedo ponerse en la de no, no perdemos nada. Ay, de verdad, no puedo más. Además, ahora. Eh, está en un UCAP, ¿no? Bueno, Marcos a lo mejor se enfada. No sé. Eh, a ver, a, a Marco Marco le gusta estar en el, en el botón. No. A Marco le gusta que le pongamos el último. Eso es, entonces, ¿Esto ya está hecho. Está hecho, poner... entonces. <laughs> que no, que no, que no, que lo vamos a dejar así. Venga, voy a poner. El ay, 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 ay. <laughs> no hay ni troleadita. Las, las tradiciones de España no, no, con los power mía, pues mía, ya no mía, es una mierda. No, es que ya no se respeta nada. Ay, no, 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 no. Bueno, no. pues nada, el próximo ponemos Rubio Tierra y ya está. Y Miniduque Tierese. Bueno, pues ya está. Tierlist de. Top laners de LVP es LOL. La tier list oficial, por además. ¿Qué de, os de forma ha parecido? Ojalá que todo el mundo conteste. No me representa. Ojalá, ojalá yo esté. Ay, Dios mío, de verdad. Yo esté venta. como estar en VP, que no, casi no se nos olvida. Todo el mundo. No me representa. Tío, haz por una favor. encuesta, tío. A ver, que todo el mundo va a decir Rubio D. De, ya está. O sea, yo usted, eres la única persona en toda España que no lo quiere poner en D. Es que ni el propio rubio le apetecerá ser C, tío. Mirad es que a mí pues. me pasaría lo mismo. Yo antes de ser C, que me pongan en D por el meme, tío. Si no eres ese, D. Ya está. Me, me, es que... Eh, es que todo el mundo lo quiere en la D, es que es así. Es que me podéis dejar en paz, por favor. No. Yo estoy triste, quedan dos programas para acabar el año contando que el de hoy se ha acabado. Y lo de hoy no se va a poder hablar. ¿Quién, ha ¿Quién ha sido el que ha manipulado las, las encuestas para que no salga yo? Perdón. Ah, pero que, que pero lo he hecho bebé, sin perro! Perdón. Pero bueno, pero perdón, ¿cómo Yo ni he llegado a ver la encuesta, no, macho. ¿Qué es eso? Adulterando no, la competición. No hemos podido hacer campaña ni mierdas. Vale, pues favor, si me queríais ¿eh? votar a mí, votad a bebé y me quede su punto. <laughs> vale, ah, pues Me parece justo, me, me parece justo. Me parece justo. Vale, la me gente ya habrá votado. Hay que hacer remake. Es que la gente remake. ya vota. Esto es una vergüenza. Bueno, ya, ya yo, es que ya, después de todas las mierdas que hemos hecho hoy, otra más, pues, una está, no pasa nada. Una... Es que es que no puede ser esto, eh. no puede ser. No, no, puedo más. Verdad. No, puedo más. no puedo más, no puedo más. Voy a poner por aquí Oscar Oscarinín. Voy a poner a Mirwin. Venga, perfecto. Me vale, me sirve. Con esto vamos bien. Eh… ¡Pum! <laughs> Tuitear. Y yo estaba de no, 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 y, y lo deja en C. Bueno, vale. Qué huevazos tiene, es increíble. Tío. O sea, qué huevazos y tiene. Lo deja, Todo el mundo sí. lo pide. Lo pide la Tuitear, gente, el público, y con todos sus huevos… Lo dejo. No me representa, vale, gente. Pónganselo. Es increíble, tío. Es que eso es nuestro. Estamos en una dictadura. Es que Voy a poner en anciúsculas: no me representa. Es que la gente está poniendo ahora: no me representa. Como. Claro, es que, es o que o a sea, mí tampoco. Lo están, o sea, están poniendo. Me parece bien. También, pero pero no, si no, es no. que evidentemente no les representa porque la hemos hecho nosotros, no la gente del chat. Es que no les representa. Pero eso no es un es del pueblo. Has hecho tú. La has hecho tú. Nosotros te hemos pedido otra cosa. No me representa. Obviamente que no. A mí me representaría si estuviese Rubio en la D. Como hemos dicho todos. No, todo pero no. no es el caso. No todo. ¿Al no. Alguien de aquí se oponía a que Rubio fuese D. Pero lo hacéis por Yo la otra vez eh. Como siempre. Pero esto es lo de. Puedes? Hay cuatro votos. A favor, uno en contra. que es de Juste? Bueno, vamos a hacer recuento. Pero no es verdad. Es que no puedo más. Ojo, hay, que hay un chaval, chaval que ha puesto... pero Si te lo estamos diciendo, lo estás viendo ahora. <laughs> Hay un chaval que, no que he puesto, me representa, eh. Apuntarle el DNI. A <laughs> la ah, ah, vez que ah, ah. A alguien le ha gustado. No, Han hombre. estado en este programa MFREAC00, QUENTINLOL, TODA AMARILLO, eh, Bebé Castel. Ah, a que sea, a Sead. Y he Etiquetado <laughs> Sead porque verdad, no este podía tío. etiquetar a Salva así que he etiquetado a sea. Este y es Ha venido huevo. Ah, bueno. Mañana más. Hostia, que ahí no me representa tú, Madrid. Son, son todos dos. <laughs> son son retro sí. son retro no dónde estaré más? yo para hacer algo no puedo más no puedo más no puedo más, no no más. Puedo no. más. esto esto claramente <laughs>